Alola, mis Grand Lights. Sean bienvenidos a este nuevo directo del Mega Loque de Rubí Omega. No sé por qué hoy estoy un poco rockero, pero bueno, no, déjenme, yo estoy loco. Ya perdí la razón. Alola, Omar Dain, Diego Lereya, en el Tigre de Fran, bienvenidos a todos. Ay. El capítulo anterior fue... Alola Noki también. El capítulo anterior fue trágico. Se nos fueron tres compañeros de equipo que siempre serán recordados. Pero no podemos vivir en el pasado, toca seguir hacia el delante y hacia el mañana y el brillante futuro. Así que veamos qué es lo que nos depara, que aún no habíamos capturado de hecho Pokémon de ruta. Nos habíamos quedado aquí apenas saliendo a la ruta 11. Así que tocará ver qué nos sale, qué nos toca, qué saldrá. Sí, el capítulo anterior fue el capítulo de la tragedia. Tragedia para nosotros. Ahora que lo pienso, tengo activado el repartir experiencia. No, lo tengo apagado. ¿No se lo puedo dar a alguien? No quería asignarlo. No se lo puedo dar a nadie. Arcanito, ayuda. Me salió un pibe en Genshin y no sé si es bueno. Se llama Tartaglia. ¿Sabes si es bueno? Hostia, te salió el Tartas. Hasta donde yo sé, Tartas es bueno y tiene diferentes maneras de pegar. Con arco, con cuchillos y con una lanza, creo. Pues Tartaglia no es malo. Hasta donde yo recuerdo, Tartaglia no era malo. Uy. Como se habrán dado cuenta por mi equipo, aquí tenemos a Gabigi, Francesca, Katy, Naoki Ubu, Víctor y Gabucito. Ocupo ver qué datos tenían los... cómo eran mis Pokémon. Molodaruma, Veloflor, Funda, Efecto Espora, Madrugar, Adaptable. Pinche Gabuchito todo gordo. Digo, todo guatón. Y yo guardo en la caja porque según ahora soy el Judas. Exacto, Diego, eres el Judas. Ok, vayamos a conseguir el Pokémon de ruta, chicos. Ay, cómo se picaba. Ah, aquí está. ¡Pokémon de ruta! Y es nada más y nada menos que un... ¡Oh, yes! ¡Me encanta! Un hermoso Grotel. Te vienes al equipo, bastardo. A ver. Digo que se viene al equipo, pero me refiero a que te vienes a la Pokéball primeramente. Uy, vente para acá, Superbola. Digo, es débil por 4 al hielo, pero tiene una buena ofensiva. No, aún no es débil. Uy, a ver, no creo que Gabigi le mate de una adaptación. Energibola, aún por encima es Energibola. O sea, una mierda, un Sheto. Ascuas. Ok, no parece tener más. ¡Alola, wey! ¡Bienvenido! ¡Alola, Johnny! ¿Qué tal? Estoy con el Pokémon de ruta. A ver, estoy abriendo tu. ¡Uy! ¡Alola, Gabito! ¡Alola, Gabu! ¡Bienvenido! Véngase para acá, mi querido Pokémon de ruta. Ven para acá, pequeño bebé mocho. Están acosando a ese Grotel. ¡Bravo! Mira qué bella tortuga ninja. ¡Let's go! Mi inicial favorito de cuarta. Uy, ¿quién te quiere, Grotel? Eres bien bonito, eres hermoso, eres precioso. Dios mío, Mar le tocó Rafael. ¿Ah? Vale.
Oh, chicos, tendremos a Rafael el Grotrel. Yo, please, pobre Omar Dain. Bueno, tenemos una tortuga ninja, gente. Alola, Dani, bienvenido. Qué manía. Bueno, tenemos a Tortuga. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos a Rafaelo. Y ahora, si me disculpan, voy a ir a curarme porque Gabigi quedó un poquito en la mierda y está quemada. Te prohibiremos poner nombres. Ya sé cómo ponerlo en ese caso. Uy, mira. ¿Por qué cuando procedo a mirar un momento la pantalla donde está Noemí Edrita moderando, veo un anuncio de unas personas besándose, ascienden, les cae un rayo y se vuelven un coche? ¿Shira? ¿Perdona? ¿Kyunmi? ¿Cómo funciona? Yo no sé cómo funcionan los anuncios. Come on, dime. What the fuck? ¡Hostia! ¡Mandíbula fuerte! ¿De qué naturaleza eras pequeño? Eres mansa, eso te aumenta el ataque especial y te baja la velocidad. Ya he visto ese anuncio, dice el Dani. Dani ya se lo sabe todos porque él siempre le caen 20.000 anuncios. Es muy XD. Bueno, por ahora Rafael se queda en la caja. ¿Alguien sabe qué nivel está el siguiente gimnasio? Espera, le baja la velocidad. Ajá. Entonces buena. Que si le aumenta el ataque especial, podría ser un buen atacante mixto. 20. Gabito, no me estás ayudando. Llevo sin ser un poke desde el Togepi que no evolucionó, pobre Omar Dain. Uy, debería enfrentarme a la familia estratega. Siento que me van a partir la madre si me enfrento a ellos. Este podría ser un combate donde me matara varios Pokémon, güey. Y me siento tentado poner a Gabusito. Ya a ver, ¿cuál es el ya nivel? Ya he visto. ¿Cuál es el nivel más alto? El más alto es 28. 28. ¿Quieres el brazal firme? Nah, mejor no. No quiero arriesgarme a que me hagan puré de Gabusito. Uy, no tengo golpe roca con nadie. Golpe roca. Bueno, supongo que Felación barra Katy es la única que puede aprender golpe roca. De acuerdo, chicos. Pues, entre todos los ataques, supongo que le voy a tener que quitar buena baza. Adiós, buena baza. Yo te espero. Pues gracias, Arco. Ya sé que el Tartas es bueno. Me lo pondré en el equipo. Adelante. Es muy buen personaje Hydro. Aparte es un gran personaje. El favorito de todos. De su boca feladora sale una mano que golpea. Sí. ¿Cómo crees que hace la cosa bastante bien, Gabito? Cuando metes algo dentro de esa boca, sientes la boca, los labios, la lengua y una mano. Por favor, que la ruta de arriba salga un Bulbasaur o alguna de sus evoluciones. Yo sigo esperando a Capitán, ¿no? Todos, yo también lo estoy esperando. Uy, Trow. Uy. Yo espero que salga un Shiny. Uy, Francesca no tiene. Bueno, da igual. Creo que puedo confiar en Francesca para esto. Mega patada. ¿Cuánto puede aguantar un Trof? ¡Ay, la madre! Mega patada, eso va a doler. ¿Pero qué le pasa a este enfermo? Ah, ¿verdad? Creo que Naoki tenía psicocarga. Ok, vamos a cambiar a Naoki. Ok, ya no hay miedo. Ya no hay miedo.
Cuando dijiste buena baza me hizo recordar cuando era un sangus. ¡Eh! Naoki intoxicó al Trop al recibir una patada. ¡Let's go! Psicocarga. ¡Muere, culero! Que eso te hace eficaz, son por encima. Listo. Trop se fue a la mierda, gente. Happy ending. Gabusito, ahí va aumentando de niveles el pobrecito. Empoleon, joder. Sí. Es bello, güey, es bello. A ver, ¿qué movimientos tiene Víctor? Tiene espabila, que le hace eficaz al Empoleon, así que voy a tener que sacarlo. ¡Venga, Gabusito! ¡Güey! ¿Qué pasa, Gabito? ¿Qué pasa? Amo ese Pokémon. Giga Impacto, joder, con los ataques chungos. ¡Ah! No. Estoy bastante seguro de que si eso le hubiera golpeado, Gabusito estaba muerto. Ah, bueno, me acaba de salir una de hielo que se llama Layla, también es buena. ¿No era la nueva personaje? ¿Una de las nuevas? Johnny, tenía de Empoleon, pero un tipo fuego, y luego cambió un tipo tierra. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera hecho un ataque de agua? Lo hubiera aguantado porque le gano por niveles. Pero hubiera chillado al recibir el golpe y hubiera tenido que cambiar a alguien más. ¿Sabes que Empoleon tiene mucho ataque especial, no? ¿Tú te crees que mi cocodrilo no tiene buena defensa especial? Sí. ¡Ah! ¡Qué culero! Escudos con tartas, permafrost. Ajá. Pues mira, Mardain, te salieron dos personajes que hacen buena sinergia. Vas a permacongelarle el culo al enemigo. Congratulations. Ahora solamente consíguete a Yoimiya y vas a tener un burst de daño muy fuerte. Y la Shogun. Y la Shogun podría ser otra opción acompañándole. Oh, Beidou. No, la Shogun es mejor que Beidou. No, la ulti de Beidou es más fuerte que la pasiva de la Shogun. ¿Ah, en serio? Sinergia. Sí. Ay, mi bebé Yoimiya. ¿Cómo la perra seguía y seguía, no? ¿Sobre qué? De ahí diciéndote, diciéndole al abanico, jiji. ¿Oh? Esa es nueva ruta, ¿no? ¡Eh, nueva ruta! ¡Oh, no, el rival! ¡Oh, no! Beidou es de inversión muy alta. Tartas con vales, God. Me gusta trolear con el muñeco de Amber. De Amber. Amber va sin H. ¿Eh? Hola, rival. Oh, eres tu arcana. Mira, te hizo el transmute cenizo. No me digas que te has enfermado. No sé, me dieron mocos. Uy. Lo vi y es como brutal. Yo también quiero subir a la cima algún día en ese teleférico. Vaya, Arcana, parece que tu equipo de Pokémon no le vendría nada mal algo de reposo. Deja que... ¡Joder, sí! ¡Ah! De haber sabido no hubiera regresado. Y de paso, llévate esto. Uy, me ha dado fuerza. Gracias. De todos los rivales, ¿cuál es el nombre más raro que exista? Fácil, verte. Uy, he visto nombres más raros. Seguro que le encontrarás más de un oso cuando recorras las sendas de la montaña. Aunque necesitas tener la medalla de gimnasio Pueblo La Bacalda para que funcione. Bueno, ahora no me puedo contener. Había quedado con el profesor Cosmo en Pueblo Pardal y ya estoy tardando. Hasta otra arcana, la próxima vez que nos veamos echamos un combate, ¿vale? Ok, Pokémon de ruta. Ok, primer Pokémon de ruta, chicos. Primer Pokémon de ruta y es nada más y nada menos que un... ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay, no, güey! ¡Pero ya existes! ¡Es el Andy del otro lado! Andy murió, pero renació como una rata.
Tengo miedo de que Naoki lo mate con psicocarga o golpe fantasma. No, no me mataría. A ver, psicocarga. Uy, lo tanqueó bien. Bien entre comillas. Te dije que no, no me mataría. No, no puedo llamarlo Andina, Gabito, porque Andy ya existe. No, ya no se puede. Uy, tiene corpulencia. Oh, Pedro Crazy Demon. Venga, captúrate. ¡No se captura, güey! No, ya. Pregunta, ya que se usó corpulencia, significa que psicocarga ya no le mata, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, lo es otra psicocarga, entonces. Lo vi muerto. Invoquemos el poder de la bipolaridad. Uy. Uy. Último objeto. Venga, McMortar, captúrate. Sé parte de nuestro equipo. ¡Perfecto! ¡Uy! Perfecto. Y Gabuchito sube al nivel 18 de paso. Tengo McMortar de nuevo, joder. Ok, ¿qué nombre le ponemos a este McMortar? Omar Dain no quiere ser el coso, es verdad que Omar Dain creo que no tiene nombre todavía. Y no quiere. Me encanta cómo puso lo de destacar el mensaje de Omar Dain. Jaja, eso no cuela, Diego. Crazy Demon. No, porque luego la gente se altera y quieren doble personalidad y no puedo hacer eso. Solamente puede existir una vez la cosa. ¿Alguien acá usa el que le daba el nombre? Sí, lo usó Diego para ponerle, creo que Rafael. Yo iba a llamarlo Krakatoa. Krakatoa, what the fuck. Wey, ¿qué puto de esponja? Ay. Pero entonces, ¿qué nombre le ponemos, chicos? Fefnir. Salakatumba. El tipo de Moana. Maui. Me gusta eso. Tiene cara de Takato. Uy, pero Takato también suena bien. Apoyo la referencia a Bob Esponja. Sí, también, la verdad. A ver, ¿cómo se escribe eso, güey? ¿Cómo que KFC? Esto no es un pollo, Gabito. Así, se escribe como yo lo puse. K-R-A-K-A-C-O-A. Ah, guau, wow, güey, vas tan rápido que lo entendí. K-A. K-R. K-R. A. A. Kraka. Kakra. Bueno, Kra. Kra. K. K. A. 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 ¿Otra A? No, no. Pues mira. K. R. A. Ajá. A. D. O. A. Krakatoa. Sí. Ok, se llamará Krakatoa. Maui, el de Moana, la verdad, Maui. Pero bueno, ya que varios apoyaron la referencia a Bob Toronja, yo quién soy para impedirla. Perfecto. Vamos a Krakatoa. Krakatoa. Yo lo llamaré Kakaroto. ¡Ah! Contra este no había peleado. Uy, este niño no me gusta. Dice que su Pokémon está en racha. Uy, espero que sea un Magikarp. Chandelure, joder. Justamente me sale el que le gana a McMortar ahora.
Recuerda, competitivamente, obviamente, Chandelure es mejor que Magmortar. Es su rival de toda la vida. Viene la mica, Sai. Silver Pimba, bitch. Uy, ya se reflejo la cosa esta. Me está jugando competitivo, güey. Toma, avalancha, Chandelure, conche tu madre. Uy, qué poco. Hasta drenaje. ¿Kia? Ah, bueno, tampoco me quita tanto. Uy, pero se cura un culo. ¡Muere, culero! ¿Cómo que mismo destino? Excuse me. ¡Alola Ryuichi, bienvenido! Uy. No me gusta lo que está intentando hacerme esta cosa. Katy, yo te invoco. Con tus poderes de felación, derrota a este enemigo. Hasta drenaje. No me gustaría ser el enemigo en esto. Me gusta esa lámpara, a mí no me gusta. Se quería llevar a mi cosito. Bueno, tengo sombra vil, debería de cargármelo ya. Aunque bueno, no sé. Uy, qué mierda de daño le quité. Llave giro. ¡Adiós! Oh, vuelvo a salir este... Uy, se fue el reflejo. Perfecto, puedo matarlo de avalancha. ¡Muere, Chandelure, conche tu madre! Se cura poco, pero como tiene poca vida, parece que se cura mucho también. Perfecto, perfecto. Uy, qué buena leveleada. Katy también va subiendo. Voltio cruel, joder, Katy. Me dejas complicado los ataques. No puedo quitarle golpe roca, sino como regreso a la ciudad. Bueno, supongo que le tendré que quitar al ataque por voltio cruel, supongo. Aunque bueno, tiene la misma potencia y voto cruel me mata. Uy. ¿Le quito al ataque por volteo cruel o me dejo al ataque? Ok. Creo que al ataque, ¿no? Ya que tengo llueve hojas, que igualmente mataría al tipo agua. Exacto. Y al ataque puede pelear contra pinches tipo psíquico, siniestro, cosas así. Bueno, adiós, volteo cruel, no te necesito. No voy a aprender volteo cruel, la verdad. Porque la verdad no me apetece que se me suicide felación. Katy, el Pokémon atacante especial que se cree físico. Técnicamente mi Katy es físico. Mira, tiene 54 de ataque y 48 de ataque especial. Victreebel siempre ha sido más físico que especial. Quien es el especial es este Vileplume. ¿Has visto? Bueno, pues mi Katy tiene más ataque físico que ataque especial, ¿vale? ¿Cómo que Pokémon de ruta, Gavito? Si aún no vamos a la nueva ruta, porque dentro de poco sí va a haber ruta. Pero estoy regresando para curarme. Mira, Jenny, 105 de ataque físico y 100 de especial. O sea, ligeramente es más físico. Solamente quería recalcárselo a Dani, obviamente. Deje restregárselo bien en la cara, güey. Obviamente, tengo que restregárselo en la cara malhumorada que tiene el gato. Pero con amor y cariño, Dani, ¿eh? Que sepas que se te quiere. Aquí era la tienda de bicis, ¿no? A ver, ocupo ir de a paso y aprovechar la tienda de bicis para conseguirme algo. Para conseguirme la bicicleta, pues no tengo ni la menor idea dónde está. Uy, me da miedo este sitio. ¿Dónde está la tienda de bicis aquí? A ver, mapita, dime dónde está. Tienda de bicis de Anacleto está abajo, joder. Y me dices hasta ahorita, Andy. Y me dices hasta ahorita que la tienda de bicis está acá abajo. Sí,
Y yo, ¿cómo voy a saber? Mi primera vez jugando esto. ¿Has jugado el Pokémon Esmeralda en la misma puta ciudad? No, esta ciudad es más grande. Pero es la misma. No sé qué me hablas. Mira, ahora terminé en... ¿Oh? ¿Hola? Oye, entrenador, ¿es la primera vez que vienes? Esta área de restaurante es poco especial. Aquí tienes que cumplir unas normas para poder comer. Como yo vengo mucho por aquí, me sé todas las normas de memoria y te las puedo enseñar. Primera, la comida se pide en barra. Tienes tres platos para elegir y puedes pedir el que más te apetezca. Cuando hayas pedido, el camarero te entregará una especie de busca. Segunda, siéntate donde quieras y espera que la comida esté lista. Como tardaron un poco en preparártela, lo que has pedido tendrás que buscar una silla que esté libre y esperar, pero no es tan fácil como parece. Cuando vayas a sentarte, tendrás que enfrentarte a otros clientes que también quieren la misma silla que tú. O sea, si quieres zampar, tendrás que pelear. Tercera, a comer. Cuando suena el busca, significa que tu comida está lista. Ve a buscarlo a la barra y vuelve a tu sitio para disfrutar de tu festín. ¿Lo has entendido todo? No quiero saber nada. No quiero menú sándwich, adiós. Exacto, güey, no es la misma ciudad, ni siquiera tiene la misma distribución, es completamente diferente. Ambas se llaman Ciudad Malvalona. Eso es lo importante. A ver, se pueden llamar igual, pero no están todas las cosas ubicadas en el mismo sitio, cabrón. Yo jamás dije que estuvieran ubicadas en el mismo sitio. Y te estaba preguntando, güey, ¿no sabes qué dices? Ya, cálmense, por Dios. Ay, ya lo encontré. ¿Cómo que mis deportivas te dan asquito, culero? Yo veo que en 3 meses este restaurante se va a la ruina, sí, yo también. ¿Cuál bici me llevo? ¿La acrobática o la de carreras? Me llevo la acrobática. Parecen marido y madrino. Bueno, güey, ¿me perdonas por quejarme de tu poca... gracias con lo del pinche coso que buscaba? Claro, ok, ahora tú discúlpate por no ser indicativo, obviamente. Acrobatija. Ajá. Me acordaba del nombre de la ciudad, solamente te pregunté dónde estaba la pinche tienda de bicis, porque este sitio es diferente. No me dijiste eso, me dijiste, Andy, no me dijiste dónde estaba la tienda de bicis. Yo estaba preguntando la tienda de bicis. Pero yo ya me sabía la ciudad, culero. Parecen una pareja de activos decidiendo quién será el pasivo. Te voy a repartir la experiencia, la verga. ¿Saben por qué no dijo dónde estaba? ¿Por qué? Johnny, ¿qué tan bueno me vi? Tú me conoces, hemos jugado durante años. ¿Qué tan bueno soy con direcciones? Uy. No pongas excusas ahora, culero. Que tengas razón no significa que vas a poner excusas, culero. Ay, madre mía. Uy, güey, adelante tengo un gurgueis, ¿yo qué le hago a esta cosa? Bao gélido con gabuchito. Sí, Bao gélido, le puedes pegar por cimiento, le puedes pegar por fuego, le puedes pegar por... ¡Tambor! Joder, menos mal que no opté por cambiar, si no esa cosa me hubiera one-shoteado todo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Se acuerdan de aquel directo donde estábamos con Gladia? Eso es lo que pensaban de mí, pero en realidad se ocurrió. No pudo impedirlo. Porque Andy ya tenía el anillo. Nada, estoy bromeando, nunca pasó. ¡Oh, fuck! Disculpe. Nada, quiero nada. Ah, mira un Boneri. Boneri significa sangre gratis. En ese caso hubieras dicho que no sabes, Andy. Es que uy. Quiero decir un malentendido.
Saca la copia de papel, los papeles de casamiento. Uy, ¿qué me acaba de hacer este bicho? ¿Y qué dice ahí? Arco, ¿me perdonas por tu ignorancia y mal sentido de orientación? Alzo Arco, ahora tú discúlpate, Andy. Johnny, perdóname por tu mala memoria. Si quieren les hago bonk. No, bonk no hace falta. Me encanta cómo tú te ofendiste cuando te metiste la misma mierda. ¡Ah! Me acaban de estrujar a Gabigui muy fuerte. Ay, wey, cagaste. Hostia, tienen Big Teiño la mierda esta. Au. A ver, no dolió tanto porque jaja es un buneri mierdoso, pero más adelante eso puede doler. Toma, buneri, muere. Bueno, Andy, yo creo que Kiros te está amenazando porque piensa que has tocado al compadre. Tranquilos, están prohibido hacerse a menos de... acercarse a menos de un kilómetro. Jeje. Bueno, Gabigui está un poco en la mierda, pero no es como que vaya a usar a Gabigui tampoco ahorita. Gabigui está ahí para los momentos importantes, como comerse el putazo de un legendario que lo paralice. Ay... Pobre Andy, lo excluyen del poliamor. Uy, Vanette. Which is a funny thing. Ay, no sé qué hacerle al Vanette. Ah, Patenoki tenía pinche ataque mamado de tipo fantasma, de eso me acuerdo. Conjuro. Eso impedía los golpes críticos, ¿no? Sí. Bueno, golpe fantasma. Vamos, Naoki Ugu. Vuélvete una giratina. No sé qué me intentó hacer el Banet, pero esquivamos el ataque. Así que muere, culero. Espérate, ¿se quedó un punto de vida el bastardo? El planeta Tierra le llaman el planeta azul porque hay más mar que tierra, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Cross, tranquilo. Recuerda que a Andy le gusta ser acosador. Te acosó a ti como a Akuma, ¿es verdad? Es verdad, sí. Andy dice que Andy le gusta acosar y ser lo que es, conocido, un acosador. Exacto. Ok, nueva Pokémon de ruta, chicos. Nueva Pokémon de ruta. Y es nada más y nada menos que... ¡Oh, my God! A ver, ¿qué salió? ¡Oh, Dios santo! ¡A Megalopuni! Con chorro arena. ¡Oh, my God! ¿Por qué acosa justamente a hombres? No lo sé, Kiros. Aunque tu mensaje no se ve porque te lo censuró... Ah, vale, ya no, me sale. No, es porque es muerto. Ah, Megalopuni, me interesa. Ah, tengo miedo, no sé qué para hacerme un... Megalopuni me da miedo. Uy. Vamos por encima, es Megalopuni. Realmente no tengo algo que le haga poco daño. Uy. Véngale, usen puntos o el primer yo. Uy. A esta megalopiolificación. ¡No, Katy! Ah, me quitó una mierda. ¡Ah, me congeló! ¡Riii! Bueno, ¿quién quiere paleta de Katy, chicos?
A ver, la zona super, aunque dudo sí, capturarle. El Opuni Puna Arena. Sí. Esa no es muy buena. La verdad es que no. Casi se captura. Llanto falso. Uy, no, 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 no me gusta eso. Espérate, el Yolificación, le hacía eficaz al tipo. Al tipo agua, ¿no? Le hacía eficaz. Sí, le hacía eficaz. Pero, ya no resiste hielo. ¡No se captura! ¿Por qué se quedó un toque todo el rato? Bueno, voy a tener que cambiar a Katy antes de que me lo mate por. Joder. ¡Hija! ¡Hijo! Uy. No me gusta lo que me está haciendo, güey. A ver, sacamos a Naoki. A ver si me hace neutro como tú mencionaste antes. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ah, ok, me acaba de quitar 4 puntos de vida. ¡Ah! ¡Gracias, compadre! No le quiero pegar, güey, porque sé que la voy a matar. Y tampoco quiero sacar a pinche Gabigi porque tiene 30 puntos de vida. A Rumaco. Au. Oh, ya mainó la pinche tormenta de arena. No mames. ¡Captúrate, pinche Megalopuni! ¡Eh, capturado! ¡Let's go! Es masoquista, le gusta que le griten. Joder. Ok. Megalopuni. A ver, nombre al Bopuni. Ok, ya es hembra. Gabu. Ya intercambió el por Gaga. No, pero me refiero, ¿qué había dicho hace tiempo? Que no se puede poner lo del intercambio antes de capturar al Pokémon. Ah. Lo habíamos dicho muchas veces. Y todos habíamos llegado al claro de que lo hiciera, pues usar los puntos antes de capturarlos. Exacto, Mardine, en ese caso. Yo primero también. Cuando yo lo capturé, ¿quién fue el primero en decirlo? Técnicamente hablando, al menos veo aquí a Gabu. A ver, sé que Gabu y también Mardine fueron. Gabu dice. Gabu lo dijo primero. Gabu. Ok. Oh, creerán ustedes, lo siento Mardine, parece ser que Gabu te ha robado la wea. Gabu. Pobre. Sería Gaga. No, espérate, ¿quién sería? Ya tengo más a Gabu. Sería Gaga. Ay, fui muy lente. Muy lente. Ok, Gaga regresa, supongo. Gaga siempre encuentra la manera para estar, ¿sabes? La Gaga siempre encuentra mejor. No pudo contra la madre luchona. Contra la madre osa luchona, perdón. Se me olvidaba lo de osa. Uy, no me gusta la habilidad para nada que tiene Gaga, la verdad, lo de tormenta de arena. A ver, hace sinergia creo que con mi pinche felación, porque felación creo que tenía algo con la tormenta de arena. Ay, cabrón, ahora entiendo por qué usarlo. Ahora entiendo por qué solo canjear el nombre, güey. Ahora entiendo por qué lo usó para que así nadie pudiera ponerle nombre al pinche Lopuni y se lo llevara a él. Usó estrategia, güey. Madre de osa luchona y guatona. Sobre todo a guatona. Bueno, chicos, ¿qué os parece que yo esté en la partecita de abajo? Donde sí puedan verme y no arriba. Donde sería como una mosquita y ocuparía una lupa para saber mi expresión. No os molesta nada, ¿verdad? Me veo bien guapo.
Pinche Gabu pensando Big Brain siendo una estratega. Gabu a por debajo el hueco, por el hueco legal. Sí, sí, sí. A ver, veamos a los que hemos capturado primeramente. Que antes también capturamos. A ver, tenemos a Krakatoa que tiene cabeza roca. Impide que se dañe con sus propios movimientos. Tiene golpe roca, corpulencia, absorber y campana cura. De más defensa, menos defensa especial. Ok, y es cabezota. Luego tenemos a Gaga, que tiene chorro arena, deseo cura, rumaco y atofalto y glorificación. Tiene menos ataque especial y más defensa física. Uy, no está mal. Problema es la tormenta de arena. Krakatoa invite Igneo, uff, eso significaría que no perdería vida por eso. Magmortar físico viable. Es viable, tiene como 90 de ataque. Pues sí, Gabito, se queda en Mega, porque aquí las Megas son su propia cosa. Aquí no hay Lopunny normal, aquí es Lopunny Mega, tal cual. Ah, es verdad que antes de que se me olvide voy a ir a comprar más Pokéballs. Aquí puedo pinche tener la Mega y luego conseguirme la Mega Piedra con otro Pokémon que no esté Mega Evolución. Voy a tener dos Megas en combate. Pobre Omardyne. Su sueño de ser una superestrella se arruinó. Me acordé de Arcanine Hisui. Uy, el Arcanine Hisui es me parece bonito. Competitivamente es horrible, pero me parece bonito. ¿Qué hablas? ¿Cómo que competitivamente es horrible? Quiero decir, por 4 al agua y al tierra. Sí, pero es un roca rápido. Eso es verdad, pero no tan rápido como otros. Llamados Lycanroc. Con acceso a pinche una cantidad ilimitada de Invite Igneo, de Testarazo, de Wild Charms. No entiendo por qué lo dicen como si fuera algo malo. Perdón, la costumbre. Johnny, Arcanine va a ser competitivo de nuevo. ¡Let's go! ¿Sabes a vainilla, Naoki? ¿Ah? ¿Le amo las orejas de Nao? ¿Ah? Fue bonito, pero... uno bonito, pero potente. Un bonito, pero potente. Por favor, Señor Jesucristo. Ah, mira, un Whimsicott. Venga, Gabuchito. Tú puedes contra el Cordero, ¿verdad? Tienes Bao Gélido. Mimético. Uy. ¡Eevee, ven a mí! Gabito, ¿qué quieres su Eevee, güey? Uy. El ataque de Whimsicott. Uy, no me gusta eso. Voy a hacerle shurikens de agua. ¡Toma! ¡Hostia! La shuriken le sale de la espalda. ¡Qué mierda de daño le está haciendo! Bueno, fue suficiente, ganó. Lo declaro manifiesto, lo siento y lo cubierto. Vienen varios pokés de ruta, pues sí. Para traer a los zorritos. ¿Por qué queréis traer zorritos? ¿Víctor quiere aprender vuelo? ¡Hostia! ¡Soy el cocodrilo volador! Güey, eres literalmente King Carruel. Pinche está volando, güey. ¡Estoy volando! Pues me quito canto a Kyrcore porque no soy atacante especial. ¡Let's go! Venga el arco, que tu cola sea tu hélice. Naoki hubo que aprender bozarrón. Hostia, un buen movimiento por fin. Adiós, copión. Listo, bozarrón. ¡Oh, mira, Gabito! Querías un Eevee. Mira, este montañero me acaba de sacar un Eevee. Mira, Gabito, para recordarte lo que todavía no eres. ¿Ah?
Yo era el único que vio a Gabito por un instante sin el mod, sin la suscripción y sin los bits. También vi a Ryuichi sin el diamantito. Y a Gabu también sin el diamante. Gabito, ¿qué te pasa? ¡Gabito! ¿Qué le... ¡Mundo! ¡Gabito, ¿qué le pasa a tu wea? De tanto zape que me ha mandado. No, si yo también. Ahora Gabito ya no tiene ni siquiera mod. ¿Qué me estás diciendo? ¿Eh? ¿Ontamadai mod? Soy Christine del Fantasma de la Ópera. ¿Mamá? Ay. Cuidado, wey. Gabito. Esto es el punto en la película en la que sale una mano de tu closet y te jale en Es verdad, Gabu también salía sin su piedra. Brujería, yo también empiezo a sospechar que esto es brujería. Pinche, ahora cuando al verte la prensa, te jale a Gabito, no va a quedar memoria de él en este mundo, todo lo vamos a ver. Se ve tan raro ver a Gabito sin poder, ¿sabes? Ave María Purísima. ¿Cómo que piedra? Es un talismán de brujo. No, Andy. ¡Beatrice! No, Andy, no me elimines. Golpea Andy con mi diamante. ¿Cuál programa de PC? ¡Mira, volvió a quedarse sin la wea! ¡Gabito, ¿qué te está pasando? ¡Ah! Joder, ¿esta es la cueva de las megas o qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Cómo? ¿Por qué soy una cueva llena de megas? Tengo miedo. Joder, sí soy mega. Gabito se está desintegrando de la existencia. Ese Scizor me recuerda al del teleport. Solo falta que salga Mega Rayquaza y no por Dios Ryu, ¿no? Que eso sí me mata. ¡Quiero irme de este mundo! Señor Star, no me siento bien. Ya pienso cuál ruta era. A ver, ¿cuál era esta ruta? Ruta 111. 111, 112. ¿Dónde coño estoy dirigiéndome? No tengo ni la menor idea. El mapa no está siendo de utilidad. Para variar. Nueva ruta. ¿Esta es nueva ruta? No, creo que esta es la misma ruta 112 de abajo. Esa no es la misma ruta de antes, ¿no? Ok, aquí no hay Pokémon de ruta, chicos. Astronaron. Uy, un Aaron. Podría tirarle Samuera, pero ese Aaron podría tener algo que mate a Gabuchito. Voy a sacar a Víctor para que le haga pinche ataque de lucha y lo explote. Ataque aéreo. Ah. Bueno, creo que en ese caso Gabuchito podía matar al Aaron. No, da igual, un Aaron menos en esta vida. Bien, Joshua derrotado. Pinche macarra, culiao. Uy, acabo de escuchar un sonido feo desde cerca de mí. Arco, tienes que entrar en la cueva y usar fuerza con la rocota enorme dentro. Sí, pero para ello ocupo primero conseguir la siguiente medalla. Si no, un poco difícil, Omar. No, Gabito sigue vivo. Por ahora. Uy, esta persona quiere que le muestre a mi equipo Pokémon. Uy, no sé. Me han dicho que no le enseñe cosas a los extraños. Whiteout. Ay, qué cosito. Uy, me da miedo, güey, el Whiteout. Eso va de la mano justo con lo que decías. Yo ya no le... Me dijeron que no le muestren mi
Ay, Dios, qué mierda de daño hace, pinche Gabu. Pues no, aún vivo. Ok, Gabito no ha muerto, no se lo ha consumido el... Boto agua, joder. Uy. Le han tocado con agüita al Gabu. Y le ha gustado bastante. Me gusta creer que Gabuchito tiene como... Uy. Esta cosa que tiene Genesis en la espalda. Como esta joroba de cañón. Ajá. Tiene uno en su lomito para lanzar shuriken de ahí. Sí, pinche, yo no sé cómo es que le hace, pero donde le sale el fuego le sale agua. Bueno, ahora Francesca se ha vuelto tipo agua. Ok, Francesca. Felicidades, Fran, ahora eres tipo agua. Metapod, joder, pinches Pokémon lamentables, pero igualmente podrían tener algo fuerte. Venga, Gabigi. Yo creo que puedes vencer un Metapod. Dato curioso. ¿Sabías que Shuriken de agua es el movimiento característico de Greninja, pero también de Axelbor? ¿Serio? Sí, cuando pusieron el movimiento característico para los Pokémon de Kalos, se lo dieron respectivamente a un Pokémon más. Oh. Más rico, no me acuerdo quién se lo dieron. Shuriken de agua fue Axelgor y Barrera Espinosa se lo dieron a Maracos. ¿Tiene sentido para mí eso? ¡Hostia! ¡Ah! Pero si lo dije en el directo anterior. ¡Bienvenido de regreso, Diego! Ah, bueno, pues ya no la vi. ¡Oh, no! ¡Dani! Me sacan ahora un ferro. Toda la vez que veo un ferro, en vez de darme asco. Bueno, me sigue dando asco, pero ahora solamente puedo ver a mi Dani siendo calcinado cruelmente. Eso tiene que ser la mayor cantidad de vida jamás que he visto hacer un metapod de Dani. Supongo que voy a sacar a Víctor y que le haga espabila al pinche bicho. Mira, Dani, lo que fuiste. Y moriste. Porque me mentiste. No eras un Bulbasaur bonito. Eras una cosa pinchuda, asquerosa, fea. Ay, cómo tanquea. Cara susto. Comiendo los restos fritos de Dani. Dani, entiéndelo. Nadie te oye por amargado. El 70% de lo que dices es ignorado porque solo oímos queja. ¿Sabías qué? ¿Quejas? Gabito. ¿Pero se murió? ¿Recuerda, Diego? En el capítulo anterior estuvo 3 muertes. Al Dani se lo traquiñaron bien fuerte. Gabigui quiere aprender puño bala, joder. ¿Por qué Gabigui solamente me aprende ataques de prioridad? Siento que voy a quitarle adaptación porque no me está haciendo de nada de utilidad, la verdad. ¿Le quito adaptación, güey? Voy a ver, ¿qué ataque está aprendiendo? Puño bala. Desde hace un rato. ¡Amor! Te iba a compartir 2 bolas de queso. Para la peli... ¡No, no me compras con las pinches! Y ya te metí 2 bolas en la boca. Listo. Ahí tiene puño bala. Necesitas algo contra hadas, exacto. Le metí 2 bolas de quesito. ¿Qué más? ¿Qué estabas pensando? Tú eras mi botanita. Yo
Sí, sí, se nota, se siente. El encanto está presente, eso es. Ese lugar parece uno de esos lugares secretos. El terreno ideal para construir algo super mega guay. Hay espacio de sobra. Arca, eso sonó mal, ¿en serio? I don't know what you telling about. Gabito, ¿qué dije que no juzgaras a tus hijas, que no hagas a tus hijas la siguiente Terminator? Gabigui, prioridad. Llama a la policía. Oye, ¿me tiene dado la Pokémonita algo de mí? ¿Cómo que no me has llamado para nada? Pues no. Venga, mujer, ya que estamos en ello, no te hagas de la longis ahora. Dicho lo cual, hola, soy uno de mis nuevos que Perico, tengo 25 años. Vengo de Teselia, no, y este es mi cuarto. Exacto, aléjese de mí, Kia. Y este es mi cuarto programa. ¿Puedo bailar? Es broma, mujer. Pues eso, que llevo ya 11 años vagando por Hoenn. De acá para allá. Busca que te busca. ¿Y qué busco? Pues a mí mismo y a mi lugar en el mundo. Con un poco de suerte ambos estarán en el mismo lugar. En fin. Somos 11 testigos. Violencia doméstica. No. No podía hablar. Mentira. Pero bien que te comiste las bolas, ¿no? A ver, ¿qué iba a hacer, Ciro? ¿Ahogarme? Señor, sállase a la cama. Cuando lo encuentre, construiré una superbase secreta como no se ha visto jamás. ¡Es mi gran sueño! Suena peor. Cuando sea mayor, quiero ser como él, bien ciego. Tienes peores ojeras que yo, Dios santo, es verdad. Acabo de ver que el personaje tiene ojeras y está en dolor. Espera, que no has oído hablar de las bases secretas y no tienes ni pajolera idea de lo que estoy hablando. Pues no. ¡Anda, mi madre! ¡Pues qué vida tan triste! ¡Que no! ¡Que es broma, mujer! ¡Te lo explico en mil amores! ¡Mua! ¡Aléjese de mí! ¡The fuck! ¡Policía! En dos patadas. Una base secreta es un lugar tuyo y solo tuyo por antonomasia. Que no sé qué significa eso. Es como la capital de ti misma. Entrando en más detalles, es el punto ideal para reunirte con otra gente. Lo que yo decía, la capital de ti misma. Caldepolis, Arca, no lo empeores. Me recuerda a un violador de esos. Y ya que he cogido carrerilla y no puedo dejar de hablar, te voy a explicar también cómo construir tu propia base. De primeras, toma esto de mí para ti, por ser tú. Me ha dado daño secreto. En pocas palabras, me está dañando secretamente. ¿Ah? Omar N24 fue tocado por la mano retráctil de un unicornio. Ahora su día estará repleta de una fétida y gloriosa suerte. Bueno, Omar Dain ha sido tocado por un unicornio. ¡Felicidades, Omar Dain! Ahora tienes la suerte del unicornio fétido. Mira, tiene chocitos típicos de un violador. Daño secreto tiene la facultad de localizar la entrada de rincones ocultos. ¿A qué me refiero? Y te preguntarás. ¿Y bien qué haces? Pues a lo que yo, echando la imaginación y un poco de morro, he bautizado como lugares secretos. Me da miedo. Aquí mismo, por ejemplo, tenemos un lugar secreto. Si ves un árbol con un hueco entre sus hojas como este, utiliza daño secreto para hacer una liana. Bueno, ¿verdad? Podría estar así todo el día, pero creo que empezarías a odiarme un poco. Sí, yo también quiero pegar. Señor Game Freak, ¿qué es esto? Chicos, no sé cómo sentirme esto, pero creo que me está insinuando que me meta al árbol. Ahí con él y tengo miedo. ¡Ay, policía! Pues si localizas los lugares secretos, quedarán pie a las bases secretas. Quédate con la copia. Uy. En resumen, todo fue porque Arca hizo aquellos sonidos. ¡Corre! Eso es el diseño de interiores, tiene su punto. No todos los lugares secretos tienen el mismo tipo de distribución del espacio. Los hay muy variados. Tengo miedo. Con distribución me refiero a aspectos como, yo qué sé, la forma y eso, ¿sabes? Así que cuando veas un lugar secreto te recomiendo que entres para echarle un vistazo. Este mismo lugar algún día se convertirá en la base secreta de alguien. Imagínatela con sus objetos sexuales. Decorativos, toda llena de amigos. Uy.
Debería aceptarlo. ¡Sí! La rubia no llama al FBI. Pues se perdice a un posible juzgando en una escena con doble sentido muy turbio. Hoy necesitamos llamar a la policía para muchos casos, no mames. Uy, una base secreta en público, eso es muy fetichista. ¡No! Está hablando de la forma de su cosito. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me encantaría verla! ¡No! Sí, ya me han dicho que soy un poco cotilla. Me lo tienen que mirar. ¡No! ¿Cómo que te lo tienen que mirar? ¿Qué cosa? ¿De qué me hablas, señor? Tengo miedo. ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Policía! ¡Que alguien ayude! ¡Ah! Ay, perdí el contexto y solamente leo eso y me quedo con cara de WTF. Esto, tú. No, yo no te voy a mirártelo. No, 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 no. Te llamabas Arcana, ¿no? ¿Sí? Pues Arcana, voy a contarte otra cosa antes de que se me pase. Que ya te has dado cuenta tú de que a veces se me va un poco. No, ya no he visto nada. Aléjese de mí. A lo que voy, cuando estés contenta, expresalo en palabras para poder con. Johnny, sigue las lecciones de Sonic. Oh, you touch my la la la, my ding ding dong. Sonic dice que si alguien te toca en un lugar que no te gusta, que vayas a por un adulto más cercano. Ah, bueno. A lo que voy, cuando estés contenta, exprésalo en palabras para poder compartir tu alegría con todo el mundo. ¡Que es gratis, mujer! A ver, dime, ¿qué palabras utilizarías si no cupieses en ti de gozo? ¿Porque voy a estar en gozo? Aléjate. Supongo que... como las monas chinas, ¿no? Perfecto. Me acaba de decir Arcana fácil. ¿Ustedes qué opinan de esta expresión? Yo la veo bien. Perfecto. ¡Kia! Me gusta, sí, me gusta. ¡Policía! ¡Policía! ¡Un tipo me quiere atacar! Dios mío, en serio, ya escapemos de una vez. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? No. Porque más te vale que vayas ensayando. No. Auguro que te lo pasarás genial con las bases secretas. No. ¿Cómo que la voy ensayando? El tipo se llamaba... ay, ¿cómo te llamabas? Pirulo, piruleta, no me acuerdo. Algo así. ¿Que le hagas caso, piruleta? No, 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 no. Dice que vaya ensayando la frase de que, güey, tengo miedo. Pirulo. ¡Ay! Y pirulo en México significa pito. Ay, las bases secretas. Todo el lugar es tan... me pongo ñoño, pero es que la mía me... es, pero es que en la mía me siento tan... happy, happy, flower, power, que no tengo palabras. Tengo miedo, gente, porque me dice happy, happy, flower, power. What the fuck? Oye, no, yo no quiero que me diga nada este señor. Yo también tengo miedo. Bueno, yo lo que te venía a contar es que aquí mismo uno puede crear su base secreta. Si quieres saber mi opinión, yo creo que en un sitio así, con este entorno, esta distribución de espacio sería ideal para que construyeras la tuya. Vaya, y si no quieres saber mi opinión, ya lo has oído, así que queda eso, así que este sitio es todo tuyo. ¿Mamá? Muy bien, a partir de ahora esta será tu base secreta. ¡Ah! Mamá, yo no recordaba estas cosas. Ay, encima droguero. Dijiste
Exacto, se llama Perico. ¿Ah? Y Love Little Girls Day. Make me feel so good. No, Gavito, para, no sé quién sea. I love little girls, take me, make me feel so good. No. ¿Cómo baneamos el tipo que pasa? Se llama Perico y es de Teselia. Oh, Dios santo, no tiene sentido por qué está, por qué viene ahora joven, güey. Escapó de Teselia. ¿Cómo lo matamos, Dios mío? No lo sé. Haz con ella lo que te venga en gana. Oh. La decoración consiste en destruir por toda la base secreta los objetos decorativos que se encuentran en tu PC. Skipeate, esto es demasiado traumante. Ah, menos mal tres anuncios, así no escucho la del violador. Escapó de Nueva York. ¿Quieres probar? Ahí mismo tienes el PC. Échale un ojo y elige los objetos decorativos con los que quieras decorar la base secreta. A partir de ahí depende todo tu buen gusto. No, de manos de Perico, no. Por último, otra cosita más. Las bases secretas no son solo un mero lugar que hacer tuyo y adaptar a tu gusto, sino que también son una increíble fuente de diversión. Si sabes a lo que me refiero, 7W7. Si encuentras la base secreta otro entrenador, te recomiendo que entres a ella y cojas la bandera que se encuentra junto a su PC sin cortarte un pelo. Puedo prometer y prometo que te llevarás una sorpresa si lo haces. ¡Ay, que me gustan a mí las sorpresas! ¡No! ¡Aléjase de mí! ¡Ah! 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 ¡No quiero, güey! ¡No quiero! Escapó de quinta, güey, este tipo y se vino a tercera después de cumplir sus planes malignos en Nueva York. ¿Cómo que en Nueva York? Bueno, ¿Teselia no es Nueva York? Sí, está inspirada. Por eso, y todos los locos salen de Nueva York. Está inspirada en Estados Unidos, Nueva York. Touch me harder. ¿Puedes pasar el spray anti-horny? Que le agarres la bandera para tener sorpresas. ¡No! Ay, ¡no! Bueno, y por ahora no te voy a contar nada más. Que no quiero destriparte la gracia que tiene todo esto. Ah, que aún por encima destripamos gente. Tú ahora dedícate a pasarte lo genial y a divertirte de lo lindo con las bases secretas. Bueno, creo que me van a dar las uvas si aún tengo que pelarlas. No, güey, creo que está hablando sobre uvas, no. Voy a seguir vagando por ahí en busca de otra base secreta que relaje mi esencia. La capital de mí mismo. Ay, no da relaje, pero bueno. Queda igual, uy, pelarla. Ay, pelar la uva, dice. Tiene prepucio. No, comprendo. Hola, pues nos vemos ya hasta la próxima, Cana. Cuando quieras charlar un rato más conmigo, date un garbeo por el gremio de bases secretas de Ciudad Alborada. ¡Nos vemos! No quiero volver a hablar con usted en mi vida, señor. ¿Dónde está la policía aquí? No, güey, este necesita pasar por la maldición del abismo. Sí, pero no consiguiendo la bendición, sino la pinche maldición ya de golpe. Sí. Uy, aquí hay una niña loca de las hadas que voy a esquipearme porque quiero ir a curarme. La persona que puso ese mensaje anónimo. Señor, usted me curaba, ¿no? Si no me equivoco. Gracias, yo recuerdo que esa señora tenía un fetiche con hacerme dormir en su casa. Porque se queda como en plan de, ay, tus Pokémon siguen hechos polvo. No, no señora, no, aléjese de mí, acosadora. Touché. ¿Y quién dice que no lo echaron del abismo? Eso es un punto. Gracias por las bayas, Frambú. Y ya que has regado las flores, me las robaré. Jejejejeje. ¡Alola, Stephen! ¡Bienvenido! La señora que no te deja marchar, exacto. La señora acosadora. Vayas latano, vayas plátano, perfecto. ¡Pokémon de ruta! Pues sí, Gavito, se acerca el nuevo Pokémon de ruta. Hoy es el capítulo... Ah, es verdad, antes de que se me olvide. Uy. Bueno, la niña no me noticea. Pues ando bien, Stephen, un poco traumatizado. Después del acoso de un señor en una casa del árbol. Nunca había pasado tanto miedo como hasta ahorita en un capítulo de Pokémon.
Tuve miedo por el poto de mi personaje. A ver, queridos moderadores, háganse presentes. Porque, ok. Toma, Gabito, tus 4 cofres por tu buen trabajo. Tu paga. Está siendo pagado, Lemón. Ahora, Naoki, toma tu paga. Ahora, Dani. Micho Sarnoso. Hola, señor. Yo le daré los cofres a Dani, sí. Listo. Listo, Dani ya ha sido pagado. Y ahora, Crazy Demon. Aquí está. Recibieron la paga. Tomen su pago por ser buenos moderadores. I hope enjoy sus cofres. Gabito Chaparro, nivel piedra presente. Gracias, papá, por la mensualidad. ¿Por qué tienes a la rubia en el 6? No es ni porque es satánica. ¿Tú también estás buscando Pokémon de esas? Ay, no, la niña loca de las hadas. ¡Oh, Dios santo! Tiene la trama consigo. Es poderosa la niña. Ok, el Mankey no me da tanto mello, la verdad. Pero igualmente voy a... ¡Ay, coche su madre! ¡Cabrones! ¿Por qué me invocan el poder del Movistar? Oh, Naoki, ¿qué opinas? ¿Que te salieron cosas buenas? Debatible, me imagino. Felicidades. Igualmente. Solo me salió una wea legendaria, pero no sé cómo se sentía. A mi pura basura. Hostia, el trama tiene hipnosis, wey. Pasar a tener 2, ahora tengo 3 cartas legendarias. Hostia. Tuviste bastante suerte en ese caso. Yo a mí ya no salió una legendaria, en el 2. No, te salieron 2. No, a mí me salió 1. Raikou, joder, ya empezamos. A mí me gustó lo que me salió, dice Gabito. Uy, no me gusta cómo lo pone Gabito. Uy, me tengo que enfrentarme a un Raikou, 16 horas. Ay, no me digas. ¿No crees que es un buen momento para sacar las 8 horas? ¿Por qué la gente quiere sacar 8 horas? Me salió suspenso gaseoso y no sé cómo sentirme. A mí también me salió eso. Ay, pero a ustedes les gustaba lo del suspenso gaseoso, no se hagan. Onda ígnea de Raikou, joder. Au. Y me quema la primera. Bueno, no, ok. Igualmente tú pegas por especial, da igual. Ay, pero qué poquito le quitas al Raikou. A ver si con carga debería hacer más daño. Ay, me está haciendo onda ínea, güey. Me está pegando por un lado que me hace mucho daño. No puedo porque es combate entrenador. ¿Ah? Bueno, pero... ¡Oh! Gabu Fantasma, muchas gracias por esos 10 cofres. Muchísimas gracias. Espero que te salga algo bonito de ellos. Uy, la mayoría de mis Pokémon son débiles a... Bueno, mayoría, sí. Pero no aguantan muy bien el Onda Ignea. Bueno, voy a tener que sacar a Víctor. Onda Ignea, por favor no me quemes. Matar. Uy. Espero que solamente esté diciendo ida y vuelta, joder. ¡Au! ¡Au! Dolió. Pero al menos me he cargado al Raikou. Dolió, pero no lo suficiente para matarme, culero. Bien, Naoki Hugo subió de nivel también. Katy también. ¡Joder, qué entrenadora tan fuerte! Ay, aléjate de mi niña, estás loca. Pinche niñas locas de las hadas me dan miedo. Están dementes. Lo digo porque en Cesta ya una me amenazó con matarme y sacarme las entrañas. Y que mientras las hadas le cantaban cosas felices de fondo.
Como en plan, no, aléjate de mi niña enferma, loca. ¿Sabes? Dame alimento. Ah. ¿Quién jugó la carta de dame alimento? Gabu Fantasma. Ay, bueno, Gabu tiene hambre por lo que veo. ¿Y cómo se supone que le da alimento a Gabu? No, ¡hostia, Latios! ¡Mega Latios! Hola. Me salió Megalatias. Pero eso es Megalatios. Lo cual es más peligroso que Megalatias. Cagamos. Voz cautivadora, joder. ¡No, Naoki! ¿Cómo lo aguanta mi Naoki? ¿Hemos visto algún otro Mega? Megalopun y Mega Scizor. Ya los dije. Ah, creo que no. Bueno, próximamente Mega Eevee, eso no existe, Gabito. Hemos visto 5 Mega Bastardos. ¡Ay, Naoki! Tenías que haberte cargado a Latios. Bueno, al menos el Megalatios solamente está usando voz cautivadora, por ende... Yo siento que el Megalatios está tratando de ligarse a Naoki. Pero aquí Naoki es masculino, por lo que me estoy dando cuenta. Uy, está tratando de seducirte con sus pectorales. Ay, cuánta experiencia, no me gusta. Voy a tener que desactivar ya el repartir experiencia. Oh, Gabusito quiere aprender púas tóxicas. No, Gabu. Sé que eres tóxico, pero obviamente no tienes que... ¿Me tocaron la puerta, cabrones? Stantler. Yo te recuerdo a ti, Stantler, conche tu madre. Tú me metiste una onda ígnea que le dolió en el alma al pobre Dani. No, un double de India, no, un pinche Flare Blitz. Y ahora escucho pasos. Nevada. ¿Ah? Gabito Noom fue tocado por la mano retráctil de un unicornio. Bueno. Ahora su día estará repleta de una fétida y gloriosa suerte. Bueno, al menos Gabito tendrá la suerte del unicornio el día de hoy. Técnicamente recuerda la imagen, pero... Uy, entonces viene con sorpresa. ¡Ay, no! Chinklin. ¡Eevee! Gabito va llorando también con sus propias weas. Bueno, voy a dejar a Víctor delante. Aura Oscura. ¿Qué coño hacía Aura Oscura? Es la habilidad de Yveltal. Hace que aumente la potencia de todos los ataques. Ok, campo niebla. Víctor sobrepasará el nivel del gym. El nivel del gym es 28. Aún no lo sobrepasa. Aún. Por muy poquito. Por muy poquito, pero... Voy a tener que desactivar el repartir experiencia ya. Francesco, que hay que aprender psicoonda, no eso es mierda. No me voy a distraer. Gabigi también sube de nivel. Joder. Yo estoy dudando si usar 10 deseos para el ruso o usarlos en el K-Popper. ¿Te refieres al mocoso chiquito este marioneta, güey? Ok, voy a desactivar ahora sí el repartir experiencia. ¿Sap? Porque si no, Naoki y Víctor se me van a volver a quedar cancelados para el siguiente gimnasio. Y eso es como un gran no. Ay, ¿me hayan creado? ¿Cómo que te hayan creado? Por un instante, no el audio del directo, pero el audio de llamada
nada que tenemos se glitchó y estaban hablando y de nada dijiste ¡Wiii! Yo se me puto hundió el techo, no, hundió el pecho, güey, el estómago, ¿vale? Pobrecito. Ha sido un largo camino hasta aquí, así que necesitaba hacer un alto para recobrar el aliento. Vaya, Arcana, me parece que a tu equipo Pokémon no le vendría nada mal algo de reposo. Deja que me... Porque siempre me curas cuando no lo necesito, bastardo. Gabu Fantasma quiere escucharte hablar. Oh, no. Bueno, chicos, es hora del inglés. ¿Ah? Oh, no. Oh, no. Why? Just why? Rubia. I mean blondie with by English. Oh no. Well, tell me your mode of bird. Tell me yours. Leo. Okay. It's Leo. Leo. Okay. Wait a moment. It's time for Blondie horoscope. Nice. Okay. I hope you can enjoy the lecture with the Blondie. It's me. Hello. Okay, it's time to English. What a nation from yesternation is making feel you sick to nation, Leo. Un conflictation in the work and you don't know how to make you feel sad and pensativation. Someone have to pay expensive for one erosion. And maybe you feel temptation to go to the responsabilization. Because you know nobody going to traumatization represalations to you. You make other things, even a diary. Maybe you feel tired, but not let you down. Never let you down. Don't waste your money because you feel burning for that. Maybe today you can find a surprisation from one personation in love. Leo, make your dreams a reality. Leo, quintalization to precursation of diary at this person special to you. You need to see perspective things from the other side. And this make you choose the path correct, Leo. Sayonara. Well, I hope you can enjoy your horoscope. No, Gabo, you don't gonna die. Don't worry, Stephen. It's easy. Basically, I love your horoscope. The horoscope would say about Gabu need to talk someone close to him about the things of day, because maybe that person have a surprise for him.
In terms of love, maybe have a chance. Basically, is that this Orozco Leo? Oh yes. He don't need to waste much money or burn. Exactly, Gabo. Love. I don't know, Gabo. Maybe you have someone. Maybe you have someone close to you. Maybe. Or maybe the horoscope is just a little pile of shit. Maybe too. Or maybe. Gabito. Gabito loves your watons. Love your belly. I don't know. I mean, Gabito tells Gabu Waton all the times. Hey, big guy. You know the 5 minutes already passed, right? I don't know. It has. You're free. You can speak Spanish. Ah, bueno, ya puedo hablar en español, gracias. Uy, ¿qué es ese sonido? ¿Ah, son Eevee? A ver, ¿qué es lo que es? Yo no creo que sea para un Eevee, pero no. A ver, tengo que acercarme. A ver, ¿qué coño eres tú? O sea, sí me gustaría acariciarla. Ah, es un Mossin. Uy, no sé, yo sí quiero un Mossin, la verdad. Ok, no quiero un Mossin. O sea, sí me gustaría acariciar la panza de Gabu porque le pasan a. Porque no, le pasan los guatones dan suerte. Las panzas más bien. Como Buda. A mí simplemente me gusta dar abrazos. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Oh! ¡Qué buen Pokémon de ruta! ¡Mío! No van a oír que lo digan, no. Ni hablar, no oír, no diré. No. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era? ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres. Pero me va a caer este. Es hermoso lo que sientes, no lo disimules. Bien sabemos dónde está tu corazón. No más, ni hablar. No diré, no. ¡Estás por él! ¡Te cita Gabito! No dirá que es amor. Bueno, güey, recuerda que cuando está usando el texto de la imagen de abajo no representa a Pokémon. Ah, vale. Arca, stop. Ando en llamada con él, es incómodo. Ah, perdón. Perdón, Gabito, perdón. Lo siento, Gabo y Gabito. I'm so sorry. Bueno, el guatón no me está ayudando. Voy a sacar a Gabigui. Venga, Gabuchito, vuelve. ¿Qué pasa con el día de hoy con tantos iniciales? Gabo. En altavoz no diré que es mi tenemos que decirlo claramente, es una de las mejores putas canciones que alguna vez Disney ha creado. Au. Voy a ir al baño. Ok, güey, ve con cuidado. Dai guatón. Qué cruel es Gabito, ¿no? Es muy buena. Joder, con el pinche coso que no quiere morir. Bueno, no quiero que muera. Quiero debilitarlo ligeramente. Y ningún Bulbasaur. La verdad, no me ha salido ni un solo Bulbasaur. ¡Ah! Me aplasta Gabigui con la gravedad. ¿Qué ha sido la gravedad exactamente? No me acuerdo. Creo que tenía que haber algo con los tipos voladores, pero no estoy seguro. Guardia baja.
Au. Esa mirada perdida se parece a Gabito. Ay, Dios santo. Finta. Au. Baja al suelo y disminuye la evasión. Ah. Mira que te disparo. Bueno, Gabigui, eso era el que usa recuperación. Chupa, lámete las aletas y cúrate. Perfecto. Está jumbrío. No tiene malos ataques el coso. Mira que te disparo. Y así pongo fin a tu historia de amor. Gabito, pero no puedes terminar algo que nunca he iniciado. Ay, qué dolor tratar de capturar un inicial. Au. Tengo recuperaciones, culero, ¿eh? No me da miedo usarlas. De las pocas formas para atacar un Pokémon volador con barra levitación con tierra. Ok. A lo mejor lo que quiere es una honor ball, el bicho. De acuerdo, te lanzaré una bola de honor. Captúrate con honor, culero. No, no quiso la honor ball tampoco. Vale. Menos 1000 flechas. 1000 flechas de por sí ya golpeaba a los tipos voladores, ¿no? Ok, te lanzaré mi lujo ball. Mi pokebola más cara de las que tengo actualmente. Ni siquiera quiso la pinche wea de pijos, de acuerdo. Pinche asqueroso Marston que no se captura. Sufre siendo una rata de agua. Eso mata, me sé que al final alguien saltará al abismo para recuperar mi alma, un vara. Ay, Dios santo. ¿Qué es que te ayuda a capturarlo? Me gustaría poder capturarlo, la verdad. Un Swampert no es mal Pokémon, compañero. Maldita sea. Está jumbrío. Joder con el puto... Con la puta wea esta asquerosa. Captúrate ya, coño, de una vez. Mashton de mierda. Ay, por fin. Otro masoquista. Paripi, papirupi, chonchingiri. Yo lo quiero, yo. ¡Oh, Dios santo, Stephen! Omar Dain Ryu se los acaba de traquiñar. Bueno, será Ryu, lo siento, chicos. ¡No, me lo quitó! Bueno, chicos, Ryu parece ser que ha proclamado... Por fin ser un Pokémon. Ryuichi. ¿Por qué me odio este universo? Sentí a mi Kokoro latir. Ok. No. Diego, tú sigues siendo Judas. Ryu solamente quiso un Pokémon. ¿Cuál es el... ¿Cuál es...? Ahora poseo a Simón. ¡Oh! Eso solamente le trae recuerdo a las razas a la Lali. Simón. No, Gabito, no le dispares a Gabu. Gabu está loco. A ver, es que lo dijo por lo del abismo y yo le dije sí. No lo digo, yo lo hice en Made in Abyss. Hay papuchos, vara. Y tú vale, lo sabes. Vale. Sí. Está Bondryu. Y Bondryu. A ver, no es vara Bondryu, pero yo sé que tiene musculito debajo de todo eso. Lo que es... Ese sonido sonó tan horrible y me dio miedo, así que voy a ignorarlo. De fondo se escuchan los llantos de una Loli. ¿Cuál Loli está llorando? ¡Hostia, un Sandsbug! ¡Qué bonito! Pero me gusta más la forma invierno. ¡Toma, Bao Gélido! Garra brutal. Gabuchito, lo aguantas, ¿verdad?
Aguantar es una palabra muy grande. No, Gabu. No. No te lo puedes quedar. Tarjeta roja. Bueno, adiós, Gabu. Hola, Francesca. No. Una copia. Aceptable. Aceptable. Juego con la gravedad. Ah, cierto que Stone Ocean terminó, sí. Spill. Do you believe in gravity? Ay, miren. Rompeaura, joder. Pinche coso guatón ahí, gordito. Yes. Yo sé cómo contrarrestar eso. Do you believe in souls? Yo lo... ya lo hago. Cumpliré su fantasía. Tampoco quiero meterme en tantos combates porque me queda algo para llegar a la... ¡Ah, la mierda! Ok, eso me sorprendió. Un puto niño ahí saliendo del suelo. Mis Magius. Joder. Este Megalock no me está yendo facilito, ¿eh? A ver, que es nivel 26, pero Gabu ya está 43 de vida y no me quiero arriesgar a que me lo maten. Así que, Katy, yo te invoco. ¡Ah, Katy! Doble ataque. ¿Did you believe in destiny? Me encanta cómo levanta las manitas fantasmales ahí para pegarle a Katy. Me inquieta. Es perfecto. Le llamaban la Katy de la prioridad. Uy, qué buen daño. Au. Au, crítico. ¿Qué tiene ese pinche mis magios con los críticos? No jodas. Ah, Sombravilla y a la porra. Lo siento, Diego, no puedes salir porque todos los Pokémon que tengo actualmente son mejores que tú. ¿Qué tal están? ¡Ostras! ¡Alola Andrés! ¡Bienvenido! ¿Cuánto tiempo? Pues aquí estamos llevándola tranquilo, sin tanta muerte por ahora, del Katy. Ay, mi mejor opción contra el del Katy sería Víctor, pero no puedo sacarlo, si no se me va a extralevelear. Arco, hay de irme a bañar, ya vuelvo. ¡Suerte, Gabito! Ya te viene el culo. Si sale un Eevee. Sí, que te lo deje apartado. Guárdamelo. Colmillo rayo, joder. Au. Del Katy, ni siquiera para intimidarme eres bueno. Dios santo, eres horrible. Si alguien se lo pide, afirmo. Lo mato. Colmillo rayo. Venga, Francesca, lleve hojas y el del Katy se va para el suelo. Y reafirmo, tengo la carta. Ahorita está en modo agresivo, sí. Está en modo de... ¡Oh, un Sider! ¿Cómo me gustaría tener yo un Sider? Joder, no tengo nada bueno contra un Sider. Tengo mano, ni modo, Víctor, tendrás que salir a pelear. Eres el único que tiene algo para pegarle un Sider. A ver, Gabu también, pero está bajo de vida ahorita. Avalancha. Adiós, Sider. Por favor, Víctor, no subas al nivel 28. Gracias. Gabito quiere ser el zorrito que es. Gabito quiere ser una zorra. A ver. Mega patada. No es mala, pero tampoco es buena. Sí, de nuevo. Arca, eso fue grosero. ¿Eh? Que Gabito quiere ser una zorra.
Perdón. A ver, ¿cómo que grosero? Si así se le llama, bueno, Vulpina. He visto que eres una Vulpina. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lloro! ¡Lloro por dentro y por fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mega Absol! ¿Por qué no me tocó esto? ¡Ah! 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 Oye, Gabuchito. Joder, ahora lloro, ya no quiero entrar en la hierba. La hierba me deprime. Bueno. Si ignoro la ceniza, todo irá bien. Ay, bueno, ya estoy bien. Mi ángel hermoso. Mira, un emo, lo sé. Tengo un amigo enamorado de Mega Absol. Es que Mega Absol es genial. Es que los Mega Absol están atrapados por mi Simoon. Mal río, rociadita de agua. Ah, tú eres la de las cajas, ¿no? ¿Ah? Hola, ¿quién eres? Ah, ¿te llamas Arcana? Ya veo, eres entrenadora Pokémon. Lo que significa que usas mi sistema de almacenamiento. Y llego a esta conclusión por un simple proceso de deducción lógica. Te has dirigido a mí porque quieres acceder a algo a este PC. Ay, pues no me he presentado, perdona. Yo soy Aredia. Me alegro mucho de conocerte y saber que usas el sistema de almacenamiento. Cuando puedas, ven a verme a casa. Vivo en la ruta 114. Ok, esta creo que me daba un peluchito. Aquí la gente no me da algún objeto. ¿Ah? Ah, me ha dado miel. Gracias, cazabichos. Supongo. Ay, me han dado una miel, chicos. No entendí, no he visto yoyos. Pozo a los cars. ¿Ah? ¡Hala! Lo que te ha liado, ven conmigo, Arcana. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo que se ha liado? Acabo de llegar, esto es nuevo para mí. ¿Oh? Se trata del profesor Cosmo. Al parecer lo han raptado unos tipejos o algo chungos de un tal equipo no sé qué. Esa chusma se dice llamarse equipo magma. Creo que traen algo entre manos en relación al meteorito que estaba estudiando el profesor Cosmo. Y claro, en cuanto le dijeron que estaban muy interesados en los estudios por los que él se siente tanta devoción, se dejó llevar por el entusiasmo y le siguió sin pensárselo dos veces. Arcana, tienes que echarme un cable. Me da muy mala espina lo que puedan hacer de tener entre ceja y ceja esos tipos de con las investigaciones de profesor. Tenemos que actuar sí o sí. Ya voy tirando, ¿vale? Quedamos en la casa Cascada Meteoro. Cuento contigo, Arcana. Recuerda la Pepita. ¿Cuál Pepita? Creo que los legendarios deberían de estar random, creo. Bueno, se vienen Pokémon de ruta, gente. ¿Cuál Pepita? ¿Usted me da una Pepita? No. Recuerda la Pepita. Era aquí, ¿no? ¡Ah, perfecto! La que está en el cráter. Por favor, señor de los cielos. Ah, es verdad que aquí también había concursos. Ay, cómo dio los concursos. Espérate, ¿qué? Recuerda movimientos. Eso podría estar bueno, pero no sé si te hago alguna escama bella. Quiero ser algo, pobre Mardaino, no puede ser nada de regreso. Voy a vender la Pepita ahora que ya me la han dado. Deme dinero, señor. Gracias. Me gustaría comprar cosas. Siempre me quedo pobre. Maldita pobreza. Te pedí una escama bella. Y le da el cuerpo de un Ditto. No, porque Ditto aquí estaría random. Y lo odiaría. Ah, cada vez que me acerco al Merrin me detecta ahí la cosa. Ok, chicos, nueva ruta. Nueva ruta. A ver, ustedes normalmente me daría rugido si no me equivoco. Triturar.
Recuerdo el Folagoro de Danganronpa. Pobre Folagoro de Danganronpa. Siempre lo recordaremos. Triturar, uy. Gabigi podría aprenderme a triturar y no sería tan malo, la verdad. Así tendría algo con lo que pegar fuerte también. Ok. Sí. Quiero que olvide Puño Bala, la verdad. Siempre te recordaré, Puño Bala. Duraste nada. Entra en la casa del excavador este, ¿no? Uy. Hola, señor. Va al desierto de la ruta 111. Este señor es un tacaño. No me dio un fósil. A ver, tu niño, ¿qué tienes que decirme? Shuriken de agua. ¡Hostia! Me han dado MT de Shuriken de agua. Uy, veamos quién puede aprender a ser ninja ahora. Teniendo pokés tan fuertes en el PC, ¿por qué tienes a Gabigi? No sé qué me hablas, Gabigi es perfecta. Me encanta que aquí excavar es shurikens de agua. Uy. ¡Hostia! Pokémon que pueden aprovecharlo. Naoki, puedes aprender shurikens de agua. Puedes ser una ninja. Pues rizo algodón, supongo que te llegó la hora. ¿Puedo ver si puedo aprender shuriken de agua? Ah, verdad, no he visto la caja con los Pokémon que capturé. Vamos a la caja, vamos a la caja, vamos a la caja. ¡Yay! Pasar a ser ninja, exacto. Es tu camino, ninja. Serás la Hokage. A ver, PC de Aredia. Ah, ruta nueva, porfis. Ok. Richie tiene funda. Es de más defensa, menos ataque físico. Tiene finta, tajumbrío, gravedad y guardia baja. Ay, me saliste de mala naturaleza, Ryu. Muy, muy mala naturaleza. A ver, vas a ser tanque. Eso no cabe duda. No, aquí es más de acción. Es una Ambu conocida como Kakashi. Uy, Kakashi. El juzgando de mucha gente. Aparte, Gabigi está cerca de evolucionar. Así que para qué quitarla ahora que ya está cerca de cambiar en forma. Ok, aquí tendríamos nuevo encuentro de ruta. ¿Verdad? Sí, esas hierbitas incluso siguen siendo la misma wea. Ok, primer Pokémon de ruta, chicos. Primer Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un... ¿Pero qué está pasando aquí? Oh my god. Un Totodile. Oh, Dios santo. Me encanta. Piel seca. Coño. Y se sube la defensa el bastardo. Bueno, te tiraré una superbola. El primo de Fuecoco. Casi lo capturé la primera. Ok, el Totodile es tanque ahora. Que sea Omar Dain. Bueno, eso ya lo veremos cuando llegue el momento de capturarlo. Por ahorita todavía no lo he podido capturar. Así que espérense a que al menos lo capture. A ver, vamos a tirarle la parálisis al menos. ¡Toma, deslumbramiento! ¡Goldín, Goldín, Goldín, Goldín! Ok, Totodile paralizado, rizo algodón. Ok, el Totodile solamente está centrado en hacer rizo algodón hasta el final de los tiempos, ¿de acuerdo? Ok, no lo voy a juzgar, supongo. Pero captúrate. Bucle arena, uy.
Ok. Salud, pequeña. Ay, pero ¿cómo le encanta ese tonto del número? Se la pinche Pokémon. Lo malo es que era Gabigi, va lentamente perdiendo vida. Venga, Chochodile. ¡Ay, tan cerca! ¡Ah! Me encanta cómo ponen ahí el yo cuando ni siquiera todavía lo he capturado. Ok, Gabigi, recupérate. Ay. Ay, pero deja de golpearme, pinche arena culiada. Voy a lanzarte Pokéballs normales. Voy a seguirme gastando todas las Super Balls que están bien pinche caras. Venga, pinche Chochodile. ¿Cómo no se quiere capturar? ¿Por qué no te capturas? No te quiero hacer pinche... Ay, ya me libré de bucle arena. Bueno, voy a hacer triturar. Por favor, no lo mates. ¡Ay, qué mierda de viento plata! ¡Au! ¡Qué mierda de daño! Bueno, le he quitado algo de vida. Venga, captúrate, Totodile. A ver, caso de... A ver, si me hizo caso ahí bastante. ¡No! ¿Por qué? ¡Tan cerca! ¡Ah! Y pobre Gabigi se está pinche... Se lo está llevando la tormenta de arena ahora, la pobre. ¡Captúrate, pinche Chochodile! ¡Capturado! Ok, el primero que diga yo se lo queda. Bueno, dijo mío. Supongo que vale. Ok, se lo quedará Stephen en ese caso. Ya que fue el primero que lo vi. Decirlo. Que sea Omar. La gente quiere que sea Omar. Aunque Stephen yo lo vi que puso primero lo del mío. Eshi. Lo puse arriba, pero por los 30 segundos. Pobre Omar Diner, solo quiere resucitar y no le están dejando nada. A ver, Stephen, bueno, es Stephen GG. ¿Ah? Gabu Fantasma, unos minutos. Uy. Para la gran F. Venga, chicos, poner una F en el chat todos. Listo, Stephen se ha transferido a la caja. Me voy a tirar de un puente, ahora vengo. No, Mardai, no te tires de un puente. F. Veo varias Fs por ahí colocadas. Arca, ¿puedo hacer algo con la tortuguita? No puedes, Diego, no puedes. No puedes cambiarle el nombre, ya está decidido. A ver, veamos. No es tortuguita, es un chochodrilo. A ver. Tenemos a Stephen GG, que tiene viento plata, placaje, rizón algodón y bucle arena. Tiene pel seca y demás defensa especial, menos velocidad. Uy, es lentito. Ah, como me doy cuenta, sí tengo bastantes buenos Pokémon para ponerme en el equipo, pero es que están bajos de nivel. Qué dolor. ¿Cómo que algodón? Sí, tienes rizo algodón, Stephen. Usas tu pelaje para... No, Diego, no puedes. Porque igualmente ya he dicho que no puedes poner nombre a Pokémon sin el consentimiento de la persona. Ya se queda como Rafael. I'm so sorry, Diego. Así es como funcionan las cosas. ¿Qué te diga?
Entiendo tu buena fe, pero Omar Dain tiene que esforzarse un poquito más para conseguir lo que quiere. Bueno, hablemos con la chica esta. Venga, dame mi porquería. Me da un Sidos. Yo recuerdo que me daba antes otro muñequito de otra cosa. Uno ya se queda con el nombre que tiene una vez puesto. Dos, no decías para otras personas sus nombres sin su consentimiento exacto, Diego. Eso es feo. Ok. Uy. Estoy entrando en una zona donde... Vamos, Arca. Mi ánimo no se decaerá. Busquemos otra ruta. Gracias, Omar. A ver, Diego, entiendo que quiera estar, pero todo a su debido tiempo. Uy, un cui... ¡Es Pinocchio! A ver, yo creo que Kiladin debería caer a manos de Gabuchito. Canto mortal, joder. Es la evolución de Chespin. Es otro inicial. El inicial de planta de cesta. ¿Qué es esa cosa fea? Una castaña. Sí, es el de X y Y. Pero Gabucito, no me falles el Bao Gélido, joder. Gracias. Pues se vino para acá para pasarse las vacaciones. Uy. La castaña franchute. ¡Ah, mi Pokémon! Lo siento. A ver. Voy a cambiar ahora sí a Gabuchito. Y poner a Gabigui de primeras. Pues a ver si no te lo ganan, Andrés. ¿Ah? ¿Y vosotros vais con el profesor Cosmo a alguna parte? ¡Espera un poco! Uy. Perfecto, he esquivado al mocoso sin ningún problema. Uy, pokebola. Polvo energía. Saldrá a sacar a Gabuchito a pasear. Suerte de Gabu entonces sacando a Gabuchito. A tu perrito. A tu bonito dogo. ¡Mierda! Eso me pasa por correr. Voy a tener más cuidado porque no voy a extralevelear demasiado. Ah, bienvenido ¡joder, otro mega! Bienvenido de regreso, Gabito. Gabu, me cago en ti. Me has invocado los megas. No sé si es ser mal pensado, pensar otra cosa de polvo energía. Yo también pensé otra cosa pervertida. Ahora viene una cueva. Sí, en esa cueva hay Pokémon de ruta. Pistola agua. Vaya episodio de salvaje. Sí. Bueno, si me hace pistola agua... Gabigui puede. Ven, chicos, ¿cómo un pesquedito vence un Mega Blaziken? La región anterior fue legendario, esta es full mega, sí. Siempre vamos por algo nuevo. Wisin. Uy, para Wisin no tengo realmente algo muy fuerte. Uy. No, aquí es la única que puede hacerle algo a un Wisin. Y ahora sí, entre comillas. Me falta 100 puntos y podré tener el invocanombres. ¿Qué está haciendo el Wisin? La tierra se chinga al veneno. Ya, pero no tengo nada de tierra. Espérate, me iba a hacer puño certero, alguna mierda así. Es el único ataque que se me ocurre donde carga en un inicio y si no le pego, pues, me da la hostia. Ok, aunque no... Uy, pero qué hoyote más grande. Sin albur, obviamente, qué hoyote más grande es este. ¡Ah, pinche montañero gordo, conche tu madre, guatón! ¡Déjame ir! ¡Quiero ser libre!
Véanlo, Zoom. No sé yo si Francesca es la mejor opción aquí, pero bueno, haremos lo que... Aclimatación, joder. ¿Cuánto le quito un mordisco? Yo creo que poquito, porque esta cosa es tanque. Y fue crítico. Rompe coraza. Esto se está poniendo feo. Se acaba de poner feo esto. La flor me está mirando con odio, gente. La flor me está mirando con mucho odio. Naoki. Quiero un cofrecito. Uy. Finta. Ok, eso no me debería doler tanto. Oh my god. Tengo que tener cuidado con esta flor o me puede swipear. Finta. Ok, creo que solo tiene finta, pero aún así qué hostia más fuertes me le está metiendo Naoki. Ok, solamente está haciendo finta. Ay, Naoki, qué buena tanque eres, joder. Ay, mamma mía. Ay, lo único malo es que ahora Naoki es nivel 28. Escucho pasos. Yo le leí para tu fucking gordo, joder. Eso me dio mucho miedo, no voy a negarlo. Cascada Meteoro, nuevo Pokémon de ruta, let's go. Cura total, gracias. Hola, nuevo encuentro de ruta. Hola, güey, bienvenido. Primer Pokémon de ruta y es nada más y nada menos que un... güey, vino hacia mí de nuevo. Hola, Trama, cuánto tiempo sin verte. Hola, Trama. Bueno, Mar. La Trama es fuerte contigo, joven Padawan. Le tiraré una Pokéball, a ver, solo por las jajas, que sé que no lo vaya a lograr a primera. Bueno, hizo dos movimientos. Veneno X. Uy. Me metió crítico el culero. Ok, voy a sacar a Gavigi para que le haga deslumbrar. Ser un mono enfadado me ultra sirve. Estoicismo. La bola de pelo, sí. ¿Sabían que la región de Paldea, este bicho evoluciona? Pero cuando evoluciona, muere. Su enfado lo hace... Lo hace enfadar tanto que lo mata. Alguna mierda de ese estilo. También es que no sabían, porque justamente es un Pokémon que dice que a la hora de morir es cuando se tranquiliza. Sí. Se muere por su enojo. Su ira. Su ira es lo que lo hace volverse como un espíritu vengador, ¿sabes? El pinche simio me está haciendo estoicismo todo el rato, qué asco. Qué buen lore. Le da derrame cerebral. Arca, sin spoilers de nuevo Pokémon, porfi, que me lo dará en Navidad y no quiero spoilearme nada. Perdón. Discúlpame, Andrés. Ok. Tenemos este... Primeape capturado ahora. Todo tuyo, Omar, dicen. Omar, ¿lo quieres? Yo. Ok, Omar, será tuyo. Por fin vas a nacer, Omar. Omar, serás libre. Estarás lleno de odio. Omar, dying. Bueno, eres una... Soy Trama segundo. Perfecto. Ya no puede quejarse, ahora existe. Nuevo Pokémon de ruta, a ver que hubiera salido en siguiente lugar. Bueno, me sigue saliendo Primeape aquí. Ay, no huye Francesca. Al final de la historia de Paldea termina con un fin. Wow, qué intenso.
Omar, tu alma que vagaba en este plano al fin encontrará un cuerpo que habitar. ¡Eh, vosotros! ¡Dejad en paz al profesor Cosmo! ¿Ah? ¿De dónde han salido estos mequetrefes? Digo, ¿dónde han salido estos mequetrefes? Arcana, qué bien que hayas venido. Tenemos que defender al profesor de estos tipejos. Somos dos contra dos, Arcana, échame una mano. Vale. Gracias. Esto tiene gracia. ¿En serio pensáis plantarme caráculos dos solos? Yo soy Titutu, comandante del equipo Magma. ¿Ah? ¿Por qué no? Vamos a enterar a los terribles que pueden llegar a ser los adultos. Esta lección no la olvidaré en toda vuestra vida. Muy bien, vamos allá. Dúo con el vecino. Mira, guatón. Uy, combate doble. Rals y Slugma, ok. Y él tiene un cherry. Digo, cherubi. Era un poco mierda tu wea. Pues, ir a verme al PC cuando puedas. Pues sí, cuando regrese de hacer esto. Puedo hacerle un llueve hoja simplemente al Rals para eliminarlo, ¿sabes? De la vida, en plan de... Y me lo esquiva. ¡Francesca! Oh, Dios mío, Johnny, ahora me siento muy mal. ¿Por qué? No, estaba a punto de decir algo bueno y se muere Francesca. No, güey. Bueno, Fran ha muerto. Ay, güey, con el equipo, digo, ¡Francesca, no! Güey, me mataron a Francesca. Qué mamón. ¿Cómo morí? Te cayó una llamarada de un Slugma y no lo aguantaste. Sí, te mató el Slugma. Te pegó muy fuerte. Te hizo smack con un ataque bien poderoso y chillaste. El Rals creo que había usado infierno, pero falló. Ahora viene un Krabby. Porque fue el primer turno, no sabía lo que tenían. Toma esto, Krabby espabila. Plancha voladora. ¡Ah! Esa plancha voladora sí que dolió, joder. Lo voy a pisar. Muere cangrejo asqueroso. Hubieras cambiado a Noki que puede con ambos pokés ya, pero es que está a nivel 28. Y ahora Víctor también está a nivel 28. Carga dragón, joder. Tengo complejo de dragón, ¿o qué ahora? ¿O qué pasa? Tiene mucha potencia. Creo que me voy a quitar pisotón. Bueno, ahora tengo carga dragón, let's go. ¡Qué fuerte! Digo, ¡qué fuerte! El Slugma dijo, yo soy la babosa definitiva y te pegó con fuego del averno. Sí. ¡Oh! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Hemos ganado, Arcana! ¡Vaya con los niñatos estos! ¡No metéis la nariz donde nos llaman! Combinando los conocimientos científicos del equipo Magma con la energía del Monte Cenizo y poder concentrando... Y el poder concentrado en el meteorito, finalmente el Pokémon ancestral. Derrotados por unos críos, ¿qué otra cosa se puede esperar del equipo Magma? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién? Oh, yes. Harder, daddy. Iron Mardine, primero tengo que considerar mis opciones antes de decidir por quién entrar. Uy, el líder sexy este que le gusta a la gente. El equipo Aqua también hurgando por aquí. Está claro que hoy no es mi día. Tú, tráeme ese meteorito de sofato que no tengo todo el día. Sí, señor. ¿Qué? ¡Ay! Tú, dame el meteorito.
¡Profesor! ¡El meteorito es mío! ¡No os quedes con el palo con palmo de narices, pasguatos! ¡En marcha, al monte cenizo! ¡Arr! Aquiles, tenemos que perseguir al equipo Magma. ¡Eso es! ¡No se van a salir con la suya! Ah. Hello. Viene a por mí. Hola. Vaya. Parece ser unos críos. Para ser unos críos sois bastante espabilados. Soy Aquiles, jefe del equipo Aqua. Nuestro objetivo es recrear un mundo ideal para los Pokémon. Parece que tenéis asuntos pendientes con los del equipo Magma. Por mí estupendo. Me importa un pimiento lo que hagáis con estos tarados. Eso sí, acordaos bien de los que os voy a decir. Como se os ocurra meter las narices en los asuntos del equipo Aqua, no saldréis bien parados. ¡Que os quede bien clarito, niñatos! ¡Yahar! ¡A pirate! ¡Jope! ¿Qué les pica a estos? ¡Menuda panda! ¡Ah! ¡Va! ¡A la porra! ¡Profesor, se encuentra bien! ¡Pobre! Creo que aún le dará el jamacuco. ¿Qué coño es un jamacuco? Arcana, lo primero es llevar al profesor de vuelta al laboratorio del pueblo Pardal. Vamos, profesor. Uy. Ay, gracias por no hacerme caminar a mí hasta allá y esquivarme a los entrenadores. Ok. ¿Qué pasa? Es como un mareo. Que alguien le dé un jamacuco es como que le dé un infarto. Ah, profesor, qué alivio verlo sano y salvo. ¡Jaja! Y es todo gracias a estos chicos. Bienvenido de regreso, güey, otra vez. Esos tipos de antes, ¿qué estarán tramando respecto al meteorito que andaba usted investigando? No me gustaba ni un pelo esas pintas que tenían. En fin, habrá que estar al loro. Aunque por Arcana y su equipo Pokémon no hace falta preocuparse, me da a mí. Muchas gracias a usted también. Qué bueno que me has liberado. Tú me estás metiendo como más agradecimiento. Pantalla humo. Gracias. Lo hubiera dejado tirado caer al abismo. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿cuál es tu plan ahora, Arcana? Yo voy a intentar desafiar al líder del siguiente gimnasio. El que me toca ahora es el de Ciudad Malvalona. ¿Qué te si vamos ahí juntos, Arcana? Debería decirle que sí o no. ¿Qué pasa si le digo que sí quiero irme con él al gimnasio de Malvalona? Me imagino que te llevará. A ver, pues le voy a decir que sí, supongo. Noob. ¿Cómo que noob? Aún no tienes la de la bacalda, es verdad. No. Cierto. O no sé. Quiere decir no. Nope. ¿Qué? Malvalón es antes. Espérate, Malvalón es la de fuego, ¿no? Malvalón es la de eléctrico, ¿no? Ah, no, espera, el eléctrico. Pero si eléctrico ya lo pasamos. ¿Esa no era Ciudad Malvalona? Ah, sí, se llama Malvalón de la Ciudad Eléctrico. Pero desde Malvalona llegas a la de la Bacalda. Cierto, me saltaría todo el dolor aquello de regresar por la cueva de las megas. Bueno, vamos a... voy a ocupar después un banner actualizado con las cosas, pero por ahora... Francesca, lo hiciste muy, muy bien. Ahora puedes descansar junto con Dani, Gabu y Andrea. Ay. A ver, veamos a los nuevos. Bueno, al nuevo. A ver qué tienes tú. Afortunado, aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. Ostras. Es de más velocidad, menos ataque especial. O sea, eres alegre, ¿no? Sí. Uy, tiene afortunado el veneno X. Críticos asegurados. Ajá. No está mal lo que tiene este simio. Le falta el acantilado para llegar a la Bacalda, eso es cierto. Ni tan mal, la verdad es que no, pero tiene unos ataques... Si tuvieras un ataque de lucha, sería mejor. Pero ocupo ver también mis opciones, güey. Porque tengo bastantes cosas interesantes. ¿Tienes
Por un lado tengo a pinche Marston. Por otro lado tengo un Toto del que puede hacer un hermoso Feraligard. Tengo a Primeape. Tengo también al Grotel, que puede ser una buena opción. Eevee, espero que estés roto. Ves, Omar, la paciencia da frutos. Creo que me voy a meter al Primeape por ahora, ¿sabes? Ok, Omar Dine se une al equipo por Francesca. Ya los otros los entrenaré ya de para el siguiente directo. Y veré qué más pueden aprenderme. A ver, vayamos por partes, ¿de acuerdo? Aerochorro, Salmuera, Tornado, Pagaestra, Conjuro, Golpe... Voy a aprenderme a Golpe Roca, pero no quiero enseñárselo. ¡Oh, puede aprender al ataque! ¡Perfecto! Suele ser crítico también. Sí. Le voy a quitar este estoicismo. Ok, ahora tiene el ataque. Podría enseñarle fuerza. Ya que voy a necesitar fuerza en algún punto. Un Totodile. Le voy a quitar carga parábola porque ataque especial tiene una mierda. Güey, me siento... Debería dejarle descanso. Debería enseñarle a triturar o shuriken de agua. Ahora que lo pienso, nunca he visto un... un al ataque crítico. Yo he visto algunos en Showdown. No es bonito. A ver, supongo que le diré a mi vecino que me lleve a Malbalón, ¿no? Para tomar el atajo. Ah, güey, disculpa, me habías preguntado algo, mi cerebro quemó. Pues, ok, ya estoy en Malbalón, ¿eh? Bueno, ya estamos en Malbalón. Somos muy lejos del Monte Cenizo, lugar del que hablaban aquellos tipejos con los que nos topamos en la Cascada Meteoro. Ve con cuidado, Arcana. Gracias, pequeño. Pero yo sé cuidarme solo. Cállate. No llores por mí. Por primera vez no estoy tan pobre. Tengo 9000 de dinero, pero tengo que seguir ahorrando más dinero. Ay, qué dolor, qué dolor. Qué dolor, qué dolor. No, yo ni me chillo. Chillo, chillo. Güe, güe, güe. Bueno, vayamos para romper unas cuantas rocas, güey. Rompamos unas cuantas piedras del camino. ¡Ah! Pokémon de roca. ¡Hostia, un Grotle! ¡Ay, qué bonito! Al final el unicornio sí me sirvió, pues sí, Omar Dine. Entraste al equipo de primeras. El unicornio te bendijo con su suerte flatulenta. Le arca su lechita de panda. Río, eso suena muy mal. Unicornio, ¿y la mía? Pobre Gabito. ¡Ah! ¿Cómo me viste si me estabas dando la espalda? ¿What the fuck? Baltasar. Ah, oh, miren chicos, justamente un Vespiquen. Hablamos de no hablamos de Vespiquen. Voy a cambiar. Sí, sí, el ataque característico. Creo que era en aquel entonces. Al ataque, a defender y... Espera, ¿ya me lo es? Sí, sí, lo sigue siendo. Rastreo. Uy, que me está... Gabuchito fue olfateado por una Vespiquen. Baltasar no es uno de los Reyes Magos, sí. Enfado. Y está viniendo a mostrarte al diosito, güey. Cuidado, Yami. Les enfadó con Gabuchito. Le dijo falso profeta.
Supondré que el salmuera en realidad es agua hirviendo, porque cuando lanza el agüita le salen las llamitas en la espalda. Yo al tic. Alguien que me saque de la caja y me mate, así dejó de ser el Judas. No, no, Diego, tú estás perfecto en la caja. Tú estás bien, deja de quejarte. Exacto. Cuanto más te quejes, más te vamos a dejar ahí. Entre más te quejes, más ganas dan de dejarte en la caja. Baltasar tiene una reina de Pokémon. Sí. No, el cosito acaba de embargar a Gabigi. No. Bueno, ahora tiene que pagar. Ah, tiene que pagar, sí. Arca, en la ruta en la que se usa surf no revisaste una piedra con un objeto. ¿Ah? Pues ahorita en su momento lo haremos. Por ahora solamente sigamos hacia adelante y hacia el mañana. Ahorita es un poquito difícil. Exacto, Diego, pero las acciones tienen consecuencias, obviamente. Buceo. Joder. ¿Debería enseñarle buceo a Mardain por descanso? Creo que no, ¿verdad? No compensa. ¿Por qué coño me quieres aprender buceo de manera normal? Ah. No, paso. No le voy a enseñar buceo. Conservar movimientos antiguos. A ver, sí, aquí buceo es físico, pero no. Por ahora no me vas a aprender buceo. Eso sí. Uy, quiero pasar. Let's go, voy a tomar el teleférico, wey. Let's go, qué bonito. Qué bonita es esta vista. Qué bonito, Johnny, qué bonito. ¡Qué preciosa besta! Hola, señor montañero. Casi iba a decir señor lechero, pero bueno. No, Johnny. No turbio, ¿verdad? No turbio. Joder, están los del equipo aquí, Aqua y Magma, peleándose con sus puchianas. Uy, el puchena. ¡Puñetas! Mira que les gusta fastidiar al equipo Magma. Que les gusta fastidiar al equipo Magma, sí. Ahora esta es una zona donde en el MMO tardé en completar. Joder, ¿cuánto entrenador hay ahí? ¿Cómo están mis Pokémon? Bueno, Gabuchita y Gabigi ahí están más o menos. Sí, ustedes lo del equipo Magma, cómo joden, bla, 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 bla. Sí. Krogonk, hostia. Algo que sí podría haber en un equipo villano, let's go. Uy, nivel 22. ¿Tengo una MT como objeto equipado? No tienes ninguna MT. Voy a tener que sacar aquí a Naoki para que le haga psico wea. Todo espero que nuestra levelia. Campo eléctrico. No me gusta que haya un campo eléctrico cuando tengo a Naoki por delante, ¿sabes? No puedo culparme. Suena como a muerte. Me voy a parecer como... pero es porque tú tienes fuerza y aprendido, Mar. ¡Kyogre! Ya empezamos con los legendarios ahora. Bienvenido de regreso, Stephen. Joder. Hola, Arco, he vuelto. Justamente cuando aparece... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No es cualquier Kyogre!
¡Es Kyogre primigenio! ¡No! ¡Ah! Yo creo que Katy puede vencer a eso, ¿verdad? ¡Felación! ¡Vamos, Katy! Pues tóxicas. A ver, creo que el Kyogre no está haciendo nada, nada tenebroso por ahora. ¡Vamos, Katy! ¡Katy, casi te lo cargas! ¡Debiste haberlo hecho, Katy! Voy a volver a hacer otro. Ya la pasaste, de acuerdo. Pues tóxicas. ¡Wey! ¡Wey! ¡Katy está mamadísima! ¡Es la mata legendarios! Uy. Véngale, Katy, chúpasela fuerte y déjalo seco. Pues eso acaba de hacerle. Lo dejó bien seco. Me queda aprender Bozarrón, pero no creo que valga la pena. Yo tampoco lo creo. Ok. Por algo es la feladora definitiva. El Kyogre era inútil, entre comillas. Ok, me han pasado ya el Lyot, si no me equivoco. Actualizado. Así que iré para agarrarlo. Chicos, tuve miedo. ¿Ustedes vieron eso? El abismo me miró a los ojos y yo chillé. No te culpo por haber chillado. Tuve miedo, güey. Pensaba que así llegaba mi aventura y se cae. Si te soy honesto. Güey, ahí podría haberse acabado el Loki. A ver, no se acabaría porque jaja, aún tendría vidas, pero bueno. Ah, vale, justo así, pero quedarías muy muy mal. ¿Sep? Uy. Creo que sigo estando bastante bien para los combates. La frase es, mira el abismo y a los ojos y él me devolvió la mirada. El Kyogre estaba en modo soporte. ¡Ostras, Lola Shao! ¡Bienvenido! Pero... ¿Pero qué? ¡Oh, Kokiro está otra vez! La misma que desbarató mis planes de Ciudad Meteoro. Pero es que no dejarás en paz ningún día. ¡Lárgate de aquí de una vez! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto más! ¡No te soporto! ¡Estoy gordo y guatón! ¡Mocosa en las narices! ¡No te soporto! Oh. Voy a aplazarte como un insecto. Ya verás que así no vuelves a entrometerte. Uy. Alola Shao, bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Sabes que ya tienes mi mayor condolencia? Porque Rubí Omega no recibe un buen enfrentamiento, obviamente. Uy, veo lo que hay delante y no me gusta. Me tengo que sacar a Víctor. ¿Le puedo meter una piña? No, a eso no. Regresa, Omar Dain. Wey, está el pinche Ufé San feo. Gravedad, bueno. Toma, avalancha, pinche guajolote cháchara, joder. Au. Ay, no, güey, cháchara. ¡Ah! Ay, me golpeó yo solo, estoy tonto. Cháchara, joder. Flashback. Toma esto, culero. Te vienen flashbacks porque fue una cháchara lo que te mató, ¿no? Va a tener que sacar a Naoki porque Víctor ya no está en condiciones para pelear. Sí, ya se va a acabar el año, Shao. Naoki, dime que tanqueas bien la cháchara. Uy, qué tanque, ¿no? Shurikens de agua, solamente para que no me vuelva a pegar. No, Naoki, no te pegues. Cháchara. Lo malo es que debo seguir yendo hasta el 16 para que no me quiten puntos. Pobre Shao. ¡Venga, Naoki! ¡Toma tus shurikens de agua como toda una ninja! ¡Smack! Me encanta cómo Naoki tira los shurikens con los dientes, ¿sabes? Bueno, el Ufesan cayó muerto. Bien, Omar Dain subió. ¡Uy! Vivaré el toque, quitarme a Naoki, no puede seguir peleando.
Katy usa el poder de la felación y chúpate también a este. Ay. Escupitajo, shurikens. Llueve hojas de... Uy, escaldar. Uy, el vivarel con ataque de agua. ¡Toma! Perfecto. Los tira por la boca, pero parece como que aparece encima de su cabeza. En Rubí Omega no está nuestra historia, ya voy entre Aquiles y el subordinado Formido, cuyo nombre no me acuerdo. ¡Ah! ¿Otra vez? Pues sí, jódete gordo. Reconozco que eres fuerte, que tienes arrojo. Prometemos que la victoria te será inútil. Me tengo que recibimos de parte del profesor, se encuentra en manos de nuestro líder, ¿lo oyes bien? ¿Que dónde está? Siga adelante y él se encargará de ponerte fila. Voy a curarme. Va a enfrentarse a su jefe, su pinche cola. Yo me voy a curar. Estoy muy malito de vida. Quiero regresar, por favor. Quiero curarme. Gracias. En vez tenemos la de Magno y su tsundere. Ah, qué bien. Ay. Yay, viendo, explorando, qué bonito, bajando de vuelta. Señor, jo. Todavía no es Navidad, pero ya se quieren galletas, pero aguante. Sé cuál dices, el que el inglés dice explícitamente que te quieren smashear la próxima vez que te vean. ¿Ah? ¿Ah? Voy a ir a curarme ahora. Para ir a ra, que me hicieron mierda. Nara. Me partieron las piernas. No estarás bien. Dices eso, pero me dejaron un poco smaqueado, ¿sabes? Ah, Pokémon de Roca otra vez. Hola, Grotel, nos volvemos a ver. Eres el Yodu de este juego, por lo que veo. ¡Pelearé! ¡Please! Ah, verdad, debería de hacerte pelear contra esas cosas para ganar experiencia. Aprovecho y ve lo de la piedra, que lo haré ahorita. Primero ocupo ir a curarme un poquito, la verdad. Porque estoy un poco en la mierda. ¿A qué nivel evolucionaba mi pinche pescadito? Como el 38. No mames, no recuerdo que Seeking Goldin tardara tanto. A ver, ¿puedo revisar? La única cosa que se me ocurre el 38 es este pinche Scorupi. La... 33. Ah, vale, la piedra. Disculpa, me equivoqué. Escama corazón. Perfecto, ahora puedo largarme de acá. Ok. Me tengo que ir a mimir, espero que no salga ningún Pokémon fantasma. Descansa, Andrés, muchas gracias por haber estado aquí un rato con nosotros, se agradece la compañía. Espero que si tienes más ganas, más adelante puedas seguir uniéndote a otros directos. Sí, igualmente sí. Descansa. Pásala bien, duerma rico. Ok, me sale otro Grotel, ¿verdad? ¿Ah? Uy. Esto no es un Grotel. Esto es un guajolote prehistórico. Algo me dice Johnny. Dice. Sí, Johnny, investigando ahí, veo que dice que eso no es un Grotel. Sí. Contra eso no, gracias. Ah, ahora sí no quieres pelear, ¿verdad? Porque te van a partir la madre. Ok, vamos ahora sí a enfrentarnos terriblemente contra el líder de
Siento que Naoki y Víctor van a estar cancelados otra vez para el gimnasio, güey. Lo estoy oliendo. Y si se me quedan cancelados, voy a tenerlo jodido contra la líder. Pero bueno. Claro, claro. Lo dices ahora, culero. Me estás llamando mentirosa. Te llamo culero, que es distinto. A ver. No puedo confiar de Omar Daino ahorita, la verdad. Como que Omar Daino esté en la parte delantera. Prefiero tener a Gabuchito. Uy, ahí está el líder. Hola, Magno. Si eras Magno, ¿no? El poder que tiene este meteorito es enorme. Si fusionáramos la energía explosiva que yace en el núcleo del planeta con la del meteorito... ¡Huh! Esa mirada tuya da prueba de una voluntad que no se rinde ante nada. Sí, eres la misma que se interpuso en nuestro asalto al Museo Oceánico en Ciudad Portual. Vaya, vaya... Si has llegado hasta mí, eso significa que has derrotado a Tatiano. Como me temí aquella vez, resultó ser un purulento grano en la axila. Aunque por otro lado, no deja de ser admirable tu valor. ¿Sabes? Te mereces que te revele un par de cosas que te serán de muchísimo interés. Culero, significado de persona con un gran culo para los negocios. What? Ah... Ya pasaron los 4 anuncios, por fin, pobre Mardin. Hace miles de años, existió un enorme ser que, según cuenta la leyenda, creó la Tierra Firme. En él residía un poder formidable que debe ser nuestro. Se trata de un Pokémon legendario ancestral capaz de expandir la Tierra Firme a su antojo. Ahora esta fuente de poder se encuentra sumida en un profundo letargo. Nos preguntamos qué nos haría falta para despertarlo. Nuestras investigaciones nos trajeron a Monte Cenizo, donde encontramos este meteorito. Suponemos que, cumpliendo ciertas condiciones, el meteorito se transformará en una piedra activadora o una megapiedra. Por ejemplo, luego, en el Monte Cenizo. Ya basta. Hasta aquí concluye esta lección de historia. Muy bien, ya sabes repasar cuentas. ¿Recuerda a los que nos visitan en el Museo Oceánico? Pues yo sí. Y no te perdonaré nunca que desbarataras nuestros planes. Te haré morder el polvo con mis propias manos. Considéralo un privilegio. ¡Uy! Magno, para saber tanto de piedras, ¿eres el mismo que quiere crear más tierra en la tierra? Que básicamente sería muerte a todos. Uy, líder Magno, güey, tengo miedo. Hypopotas, joder. ¡Piedras! Digo... ¡Trenes! Llueve hojas. Tal vez le hará mucho daño al hipopotas. Bueno, fue lo suficiente para matarlo, así que yo creo que está perfecto. Bien hecho, Gabuchito. Aaron. Ok, Aaron. Omar Dain, ¿qué ataques tenías? Nada que le haga fuerte al Aaron. A Biggie tenía pinche ataque de agua. Arena, grava, tiene rocas, piedritas. ¡Vamos! Ok, Aquajet debería ser suficiente para hacer Amago. ¿Amago no era ese ataque que golpeaba incluso antes de la protección? Sí, era. ¡Ah! El Aaron se ha quemado con llama esfera. Uy, eso no me gusta. A lo mejor tiene una estrategia. Beso amoroso. ¡Ah! ¡No! ¡Me durmió Gabigui de un besito! O tal vez el Aaron se quemará hasta la muerte. Lo que pase primero. Amago. No, sigue haciéndome amago. Ese amago me dolió más. Ok, creo que el Aaron debe tener pinche agallas o algo así.
Sí, el amago sigue... El amago va doliendo cada vez más, güey. Al menos el Aaron cayó muerto ahora. Altaria. Joder. Altaria. Gabuchito tiene un ataque de hielo. Yo creo que eso debería matar a la Altaria, ¿no? Basándome en la lógica. ¡Ah! Bueno, güey, no es Altaria. Altaria. Es Mega Altaria. ¿Gabucito? ¡Envite Ignio! ¡Gabucito! Coño, y eso que no es eficaz. Joder, crítico. Tengo que cambiar. Sí, nada realmente aguanto un envite ignio. Rezaré porque me haga envite ignio de nuevo. Envite ignio de nuevo. Gabuchito, aguántalo. Ay, cómo duele. Gabuchito, ¿por qué no lo mataste? Ay. Bueno, puedo hacer una cosa que no he hecho en todo este tiempo. Voy a usar mi primer refresco. Gabucito, cúrate. Gabu, aprieta el culo. Envite ignio. Ok, el altar ya está atorado en el envite ignio. Au. Bien, el altar ya se suicidó. Let's go. Dos vacíos en uno. Bien hecho, Gabucito. Gabuchito derrotando Mega Altaria. ¿Oh? Eres dura de pelar, ¿eh? No te has inmutado lo más mínimo. Gabo refuerza las nalgas. Me sorprende que hayas podido plantarme cara. Muy bien. En tal caso, yo también desataré nuestro poder en toda su furia y magnitud y aplastaré sin piedad hasta el último fragmento de tu esperanza. Sufre ahora la fuerza terrible de la Mega Evolución. ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Al Monte Pírico? Muy bien, me pongo en camino. Espero que me perdones por dejarte en mitad de tan interesante combate. Te traigo este meteorito a modo de disculpa, espero que te guste. Ah, Gabuchito con un refresco, pero ganó, exacto. ¡No me olvidaré de tu cara! Magno tiene complejo de Sasuke. ¡Sasquecito, vuelve a la villa! Hola, guapo. Oh, ¿qué haces tú aquí, criatura? ¿Dónde estará el dichoso Magno? Con lo que nos ha costado seguirlo. Y eso... No me puedo creer que te haya dado el meteorito que tanto deseaba. Serra, ¿acaso encontró una piedra mejor? ¡Maldita sea! ¡No soporto más a esos tipejos! Ah, Pues vale, me parece perfecto su uso y ideología. ¡Chicos, hemos sobrevivido! ¿Verdad? ¿Andy? ¿Nemi? ¿Something? ¿Someone? ¡Let's go! Aquiles ruso. Sí, aquí Aquiles es ruso. Si tiene algún problema, a quejarse otro lado. Aquí tengo que quitarme a Gabuchito de primeras. Me voy a poner a Katy, porque no confío en Omardain todavía. Y el villano más malo, malísimo... Teniendo lava al lado y no nos mata y nos da una piedra. Amo los villanos de Pokémon, son mejor y mejor. Ok, nueva ruta, chicos. Nuevo Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta. ¿Ah?
Miren, chicos, es un fantasma. ¿Recuerdo a alguien que estaba pidiendo un fantasma? Andy. Andrés. Uy, pero no sé. Siento que si le pego voy a explotar al Gastly. Bueno, es Gengar. Vamos a lanzarle una superbola. Captúrate, por favor, Gastly. Técnicamente los villanos de Hoenn son antihéroes. Ok, Gastly capturado. Eso fue rápido. Ok, chicos, mate para el Gastly. ¿Alguien quiere ser el Gastly o le ponemos el nombre de Andrés? Soy Gabuchito, campeón de la justicia. En nombre de la agüita fresquita, corregiré los errores y triunfaré sobre el mal. Y eso significa usted, Mega Altaria. Andrés D6, era, ¿no? Era Andy D6, creo. Bueno, Andy C6. ¿Me lo pido? No sé. ¿Lo quieres, Gabito? Andrés. Pobre Gabito, está teniendo dilemas. No sé. Piensa en todos los beneficios que podría ser un Gengar. Si es que puedo evolucionar. Es que no es. Si es que están aquí, cambiar las evoluciones imposibles. Si no, serías un Hunter para toda la vida. Ya que no sé si estarán aquí cambiadas. Andy CD6. Pero me dijo que le llamara Andrés, así que supongo que será Andrés. Andrés. Supongo que Guavito quiere guardarse para un Eevee. Ya que no lo veo muy, muy motivado. A pinche volverse un Gastly. Con probabilidades de ser un Hunter eterno. Déselo, ok. Ok, chicos, tenemos nuestro primer fantasma, creo. Justamente sale cuando se baja, ja. Qué irónica es la vida. Uy, allá vi una MT. ¿Cómo llego a ella? Creo que era con la bicicleta, ¿no? Con la bici acrobática. ¡Jaja! ¡Taca, taca, 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 taca! Venga, taca, 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 taca. Frustración. Uy, qué frustrado. Hoy tengo la linternita, ok. Taca, 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 taca. Uy, un éter. El éter no le voy a hacer feo porque los éteres son muy necesarios en esta vida. Perfecto, güey. Entonces lo he hecho perfecto. Qué bonita mi bicicleta. ¡Eh, Ciudad La Bacalda! ¡Let's go! SMT soy yo en la clase de inglés. Digo de física. No entiendo física, me quiero matar. No, chao, nadie quererse matar, chao. Ilegalísimo. Ilegalísimo. Ok, hola chica. No, no puedo comprar leches mumus. ¿Por qué no me regalas una leche mumu mejor, señorita? Eso sí lo aceptaría yo sin problemas. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Terminaste el episodio haciendo el gimnasio? Uy, tengo que pensármelo. A ver, aquí había alguien que me daba un huevo, ¿no? Vale. Uy. Uy, tener que llevar un huevito Kinder de nuevo en el equipo.
Gabito, ser un Eevee otra vez, solo ser un Eevee otra vez con gran porte y brillante esplendor, elegante otra vez, cortejeando otra vez. Sí, sí, Gabito quiere ser siempre un Eevee. Puedo dejar un momentito a Gabigui en la caja, supongo. Y agarrar el huevo. Y luego agarrar el huevo y meterlo a la caja. No veo fallos en mi lógica. Y así es como hemos recibido un egg. Química me va bien mucho. Tuve 15 décimas. Saqué un 7. Nota máxima en Chile. Sí, sí, sí. Sabemos que el 7 es lo más alto en Chile. Pinche Eevee se hace de esperar. Listo. Huevo en la caja, chicos. Ese egg es un Eevee. ¿Te imaginas que es algo un Eevee? Me daría un poco de risa, la verdad. No tengo ningún Pokémon con cuerpo llama para averiguarlo. Ay, pero bueno, ya que no quiero sobreesforzarme tampoco tanto, chicos, yo creo que este parece ser un buen momento para ir acercándonos al final del directo. Cerca de las 3 horas, ¿qué os parece? Aún quiero tratar de recuperarme bastante mejor, ya que aún sigo algo malo. Pero al menos dentro de poco ya voy a sentirme mejor. Ni tampoco escudo magma ni cuerpo. Creo que cuerpo llama tenía alguien, pero no me acuerdo. Creo que era uno de los muertos. Ah, bueno, podría intentar abrir el... Si tengo algo con cuerpo llama, a lo mejor me animo y me pongo aquí a pinche correr con la bicicleta como un imbécil. ¿Alguno tenía cuerpo llama? No, Gabigui tiene modo Daruma, no mames. Modo Daruma que no me sirve de nada. ¿Qué tontería no te deja meter el huevo en el PC directamente? Pues ya ves. A ver, Llovizna. Rivalidad, hidratación, humo blanco, hidratación, anticipación, funda, chorro arena, cabeza roca, mandíbula fuerte, bromista, funda, piel seca. ¡Ah! Coño. ¡Hostia! El Gastly también tiene modo Daruma. ¡Ostras! Tiene brillo mágico. Eso no está mal. Más velocidad, menos ataque especial. Uy, este Gastly es un poco mierdis, pero bueno. Tiene una Safari Ball. Piel seca, liviano, ímpetu, arena, velo, flor. Pues no tengo ninguno con alguna de esas habilidades, la verdad. Qué pena. Qué lástima, pero adiós. A ver, ¿me dicen algo más esta gente? Creo que no me dicen nada más importante. Pero bueno. Muchas gracias por haberme acompañado en este directo, mis queridísimos y bellos Gronlites. Ya para el siguiente directo haremos el gimnasio de tipo fuego. Ya que después de justamente el gimnasio de fuego nos toca ir contra Papa. Entonces una despedida triste que terminará en la muerte de Nugget. Ah, ¿qué tiene que ver Nugget aquí? Ay, pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. En serio, mis queridos y bellos Gronlites. Les quiero bastante, les aprecio, les doy un gran y fuerte abrazo, bechito, sandalia y toc 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 de la puerta. Porque se me acaba de caer un nugget. Mano, F, chao. La regla de los 3 segundos, chao. Ya nos veremos mañana. Ya les voy avisando que el directo de mañana, sí o sí, o al menos eso es lo que yo creo, va a ser en Roblox jugando Doodle World. Porque por fin ya sacaron una nueva llave. Y los 3 mosqueteros deben de ir a rescatar las llaves para impedir que el malvado se las quede, ¿verdad, pequeña? Nuestra querida aventura dudulgolesca. Ella está bien. Ay, el Roblox chin, ¿no? No puedo ser el pollo. Pero bueno, ya nos veremos para mañana. Cuídense mucho. Gracias a todos los que me habéis estado aquí acompañando. ¡Adiós! Bye bye.